Bueno, muy buenas tardes a todos. De verdad que me siento bastante complacido con esta invitación y a la vez compartir con ustedes conocimientos. Entonces, bueno, cuando hablamos de Production Logging, ¿verdad? Entonces, lo interesante de esta área de Production Logging es que realmente el tema de los registros de producciones no son unos temas, no es un tema netamente académico. ¿Qué les quiero yo decir a ustedes con eso? Y creo que es parte del gran aprendizaje que podemos tener hoy como algo básico, como un webinar, como un desarrollo de ideas. Es que realmente cuando hablamos de Production Logging es un tema inherente, específico de compañías de servicio. ¿Okay? Por ejemplo, yo también estudié ingeniería de petróleo y en mi universidad me hablaron de pruebas de transiente de presión, me hablaron de registros eléctricos, registros de open hole, pero lo que es la parte de Production Logging es una parte que es como un formato, es una parte muy especializada dentro de lo que sería los servicios de registro de pozos. Lógicamente, los registros de Production Logging son registros corridos en hoyo entubado. Y mediante los servicios de registro de hoyo entubado, el registro de Production Logging viene siendo la herramienta, bajo mi consideración, viene siendo como la herramienta máster que te permite hacer el primer diagnóstico y posterior a los diagnósticos que se obtienen con los registros de producción, entonces pudieras ir a registros mucho más específicos, como por ejemplo un registro de ruido, un registro de temperatura, pudieras hacer un registro de multi-finger caliper, pudieras hacer también un registro electromagnético para determinación de espesores, en caso de que tengas algún tipo de fuga, de pérdida de hermeticidad, ¿no? Entonces, todas estas variantes no solamente están condicionadas a un production logging para determinar el caudal, ¿ok? Acuérdense otra cosa importante. Cuando se hace un registro de producción o un registro de un pozo inyector, la variante más importante y a la cual es mi mensaje que yo le quiero dejar, no es colocarle el peso a la cantidad de caudal que se está calculando, ¿no? Claro, cualquiera me puede decir, bueno, José, pero yo quiero hacer un registro de production logging para ver cuánto me está aportando el pozo. Sí, es cierto, es cierto. Pero también tenemos que ver en las unidades de medidas con que se o dónde se está midiendo estos registros de producción. Estos registros de producción realmente son registros que son corridos en fondo. Entonces, si ustedes ya inmediatamente pueden imaginar, entonces nosotros estamos tomando medidas de producción a nivel de las caras de las arenas, ¿okay? Es decir, enfrente de la zona donde están cañoneados, donde están disparadas las zonas, ¿okay? Y a través de esas medidas que ahorita vamos a ver más o menos en detalle, es que vamos a tener un cierto aporte del caudal, ¿ok? Sin embargo, las empresas operadoras, como todos sabemos, sus medidas de caudal son a nivel de superficie. Entonces, a nivel de superficie, las medidas de caudal pueden ser tanto a nivel de estación, una estación de flujo, o también puede ser a través de un equipo multifásico, ¿verdad? Que son equipos portátiles que se colocan en la cabeza de los pozos, o si no, a través de equipos convencionales de well testing, ¿ok? ¿No? Donde la parte líquida es separada, valga la redundancia, a través de un separador y es cuantificado en un tanque, ¿verdad? En el cual la persona encargada puede aforar, puede medir, tiene un volumen de tanque, tiene una altura y puede medir un volumen de líquido y la parte de gas es bypassada a través de la parte superior del separador y esta es cuantificada a través de una placa de orificio y lógicamente es ventilada a la superficie, ¿no? Entonces, dentro de todos los detalles de lo que vamos a ver ahorita con Production Logging, entonces, no necesariamente un Production Logging está condicionado o la mayor esencia del Production Logging no va a ser cuantificar el caudal, sino tratar de ver, primero y principal, qué está produciendo el pozo, por qué zona está produciendo, qué cantidad de fluidos está produciendo y qué tipo de fluido está produciendo. Y si en caso de observarse cualquier anomalía, entonces esta herramienta básicamente lo que nos va a servir a nosotros es para poder determinar y poder hallar otro tipo de registro, otro tipo de remediaciones que nos haga posible una puesta en producción o un mejoramiento del perfil de producción del pozo para poder hacer
la curva económicamente rentable durante la vida productiva del pozo o de un campo cuando hablemos de un conjunto de pozos. Okay. El contenido del curso básicamente está orientado a eso, ¿no? Entonces, ver cuáles son las herramientas que vamos a utilizar. Un detalle muy importante y que también le quiero acotar es lo que sería el quality control, ¿no? Recuerden que cuando ahorita, bueno, vamos a introducir lo que es el registro de producción, vamos a tener una sarta que puede tener 7 o 8 sensores, ¿ok? Y entonces, todos esos 8 sensores van a estar compuestos por herramientas cualitativas, ¿verdad? Como por ejemplo, temperatura, presión, etcétera, densidad, y también herramientas cuantitativas que nos van a decir cuáles son los caudales de producción, como son los medidores de flujo. Entonces, la unificación de todos esos criterios cuantitativos y cualitativos, lógicamente, nos van a dar a nosotros un análisis y una interpretación. Otro detalle bastante importante para todos, y es mi mensaje, es que siempre bajo todos estos esquemas de aprendizaje, siempre vamos a estar llenos de fórmulas y de ecuaciones que lógicamente hoy en día son manejados a través de paquetes de simulación, ¿no? Sin embargo, mi mayor esfuerzo, yo lo voy a colocar es hacia la parte analítica, ¿verdad? Porque es lo que yo quisiera que ustedes pudieran de alguna manera, por lo menos al terminar la charla, por lo menos pudieran ustedes, por lo menos, tratar de diferenciar, tratar de, sin necesidad de ser un analista completamente, poder tener criterios para saber y decidir cuáles serían los próximos pasos que se pudiera obtener a través de un registro de producción. ¿Okay? Otro detalle súper importante: en una sarta de registro de producción puede ser compuesta de distintas maneras, dependiendo del caso. Yo siempre les voy a tocar a ustedes el tema o la palabra generalmente, pero cuando yo diga generalmente, no necesariamente es que cubre todas las condiciones, ¿ok? Hay condiciones de pozos que te permiten a ti hacer un registro de PLT bajo ciertos criterios, bajo cierta metodología. Sin embargo, dependiendo de las características de cada pozo, inclusive la posición de las herramientas en la sarta, como el tipo de fluido que estás produciendo, la presión que estás manejando en el pozo, la velocidad del fluido que está en la tubería, ¿verdad? Que es gobernada por la producción que viene desde las zonas cañoneadas hacia la superficie, te permite a ti hacer modificaciones en toda esta sarta. La inclinación del pozo también te puede hacer a ti lograr hacer un conjunto de variantes en la sarta para tú obtener tu mejor calidad de data acorde a los objetivos de la prueba. ¿Ok? Entonces, aquí esta sarta de PLT, por colocar un elemento ahorita de manera avanzada, tiene un sensor de presión. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces, yo como tengo una sarta totalmente articulada que me puede medir presión y caudal, entonces yo ya pudiera ir pensando de que con este tipo de sarta yo puedo hacer un registro de producción y también en simultáneo yo puedo hacer una prueba de transiente de presión. Entonces, yo no nada más puedo entregar un dato de caudal, de cuánto produce, qué tipo de fluido se produce, sino que yo también, si hago yo un cierre y yo hago una prueba de transiente de presión como un build-up, o por ejemplo, como en un pozo inyector, hago un fall-off, entonces yo también puedo decir, mira, ve, la permeabilidad efectiva de la formación es esta, el daño de formación es esta, y a través de ese conjunto, permeabilidad-daño, entonces ya ahí podríamos de alguna manera también proponer, ¿verdad?, qué tipo de estimulación se le puede colocar al pozo si fuese necesario. Cuando hablamos de estimulación, puede ser un recañoneo, puede ser una acidificación matricial, o en caso de zonas que son demasiado apretadas y los valores petrofísicos, tales como porosidad y permeabilidad, son valores muy bajos, lógicamente requieren de una fractura hidráulica. ¿Ok? Entonces, este es un conjunto de herramientas que en mi opinión, a veces cuando yo siento que a veces tratamos con una compañía operadora, solamente la compañía operadora le gusta es que
La compañía de servicios, el pozo produce 500 barriles y tú le llegas con un reporte de 500 barriles, ok, todo está bien, no pasa nada. Y yo creo que ahí se comete un grave error, ¿no? Y ese es otro de los mensajes que yo les quiero dejar a ustedes en esta charla, ¿no? Yo les comento todo esto, yo les comento todo esto porque yo también he tenido la oportunidad de atender cursos de PLT a nivel internacional. Y los cursos son muy programados. Los cursos tienen una metodología que el instructor no se sale de todos esos parámetros. Y cuando tú deseas a lo mejor preguntar algo que te está acarreando, te está pasando realmente en una condición de pozo en el entorno de tu trabajo, entonces no te ofrecen ese tipo de respuesta. Entonces yo de alguna manera también quiero que ustedes de alguna manera se tengan toda la franqueza, lo que deseen preguntar, háganlo. Mi intención aquí es ayudarlos, mi intención aquí es aportar con toda la humildad posible y para que ustedes de alguna manera puedan tener ese pequeño avance dentro de todo lo que es la interpretación de las pruebas PLT. Entonces veamos de alguna manera lo fantástico de esta herramienta que si también les digo, no es una herramienta totalmente nueva. Los registros PLT se vienen haciendo desde los años 70, desde los años 80. Okay, esa es más o menos la historia de los registros PLT 70-80, así que si vamos al 2020, ya un registro PLT tiene 40 años fácilmente en el mercado corriéndose a nivel global, a nivel mundial, ¿no? Entonces, sin embargo, hay veces que no se le saca todo el provecho a esta información. Entonces, podemos juntar PLT, podemos hacer pruebas de trasciente de presión y a pesar de todo esto también, con todos estos datos obtenidos, también podemos hacer un análisis nodal. Okay. Entonces también pudiéramos jugar con la optimización del pozo, con todos los datos que nos está ofreciendo esta sola herramienta. Entonces, la magnitud de lo que pudiéramos estar observando debería de ser bastante, un diagnóstico bastante completo, bastante eficaz y que lógicamente nos permita a nosotros determinar todo este tipo de inconvenientes que tienen los pozos. Yo soy de alguna manera y le quiero ofrecer un comentario, mis mejores comentarios más simples, mi mejor metodología para explicarles de la forma mucho más sencilla. Yo de alguna manera voy a tratar de colocar ejemplos cotidianos en el cual de alguna manera pudiera ser de alguna manera un poco más entendible el material que pudiéramos estar viendo ahorita, ¿no? Otro detalle importante es que si ustedes me preguntan a mí, un analista de registro, en mi opinión, es como un doctor de pozos. Entonces, cada pozo se comporta de manera distinta. Es como un doctor cuando tiene diferentes pacientes, cada paciente es una historia clínica distinta, ¿no? Si vamos a hacer comparaciones y similitudes, de repente, en los pozos petroleros corremos en las etapas de hoyo abierto, si ustedes se fijan, corren herramientas de resonancia magnética, ¿no? Y ese mismo principio con que se corren herramientas de resonancia magnética en un pozo es el mismo principio adoptado a la medicina cuando vamos a una clínica y nos hacemos una resonancia magnética, de alguna parte de nuestro cuerpo, ¿no? En un pozo de open hole también hacen registros eléctricos y si nos vamos a la parte médica, también nosotros hacemos registro, nos hacen registro electrocardiograma en el cual de alguna manera es todas esas rayas que describen algún movimiento cualitativo, nos permiten a nosotros mostrar ciertos comportamientos de lo que es el pozo. Entonces, hay muchas similitudes en lo que hacemos tanto en la parte personal como a veces como en la parte del pozo. Entonces, un analista senior, un analista de pozo, de registro de pozo, prácticamente juega con eso, juega con muchos datos, infiere y lógicamente, mientras el mayor sea la cantidad de datos que tú tengas, lógicamente siempre va a haber menos incertidumbre y lógicamente también, valga la redundancia, la cantidad de esquema que se va a tener para poder tener un diagnóstico es mucho mejor. Igualmente pasa con nosotros. Nosotros vamos a un médico y el médico nos manda a hacer exámenes de laboratorio, nos manda a hacer electrocardiograma, nos manda a hacer una resonancia y cuando le llevamos toda esa documentación, todos esos informes a un médico,
él bajo su criterio, él establece y su conocimiento, lógicamente, él establece y da un diagnóstico. Entonces, más o menos así, yo lo comparo y es lo que más o menos quisiera ofrecerles a ustedes, que vayan visualizando más o menos cuál es el trabajo de un analista senior de registro, ¿no? El contenido del curso, como les digo, vamos a ver una pequeña introducción, vamos a hablar un poco de los primeros registros que fueron de presión y temperatura, vamos a ver cuáles son las ARTAs que componen el Production Logging, las aplicaciones, interpretaciones básicas, cómo se adquiere, entonces, cómo es la adquisición de la data para hacer el Production Logging, ¿no? Estamos hablando que lo podemos hacer con unidades de boya fina, con unidades de boya eléctrica y también lo podemos hacer a través de unidades de tubería flexible o unidades de cold tube, ¿no? Otro detalle importantísimo es que para todo trabajo de production logging y generalmente para todo tipo de trabajo siempre tiene que haber una planeación del trabajo. Y esto es muy importante. Esto es un mensaje muy importante también y sería bueno que estos tips los vayan anotando, ¿no? Porque pasa mucho que el de la compañía operadora, el que maneja el campo, entonces llama a la compañía de servicio y hazme un registro de PLT, pero entonces muchas veces no proveen la información necesaria. Ok, como para hacer una buena interpretación, y entonces siempre están jugando como que al jueguito del policía y el ladrón, ¿no? O sea, ¿dónde te equivocas tú y dónde yo te agarro la mentira? Algo así, casi siempre pasa así. Porque entonces es como que el de la compañía operadora, bueno, mira, tú hiciste el registro, dime cuánto está dando el pozo, y entonces yo tengo anotado aquí cuánto me da el pozo, y yo voy a ver si tú me estás diciendo la verdad. Cosas de esa índole pasan también en la vida real. Entonces, no todo es tan color rosa, ¿no? Pero el llamado que yo les quiero y el tips que debe haber ahí es que realmente el de la compañía operadora debería ir de la mano con el de la compañía de servicio, porque si el de la compañía de servicio, el corredor de registro, lo hace de manera eficiente, es un éxito para la compañía operadora. Entonces, el éxito es compartido. Entonces, el llamado que yo les comento ahorita es que realmente tenemos que trabajar en sinergia, tenemos que trabajar en equipo, tenemos que aprender a trabajar en equipo para poder tener un mejor desenvolvimiento de todos los tipos de operaciones que estemos realizando en un pozo, ¿no? Mucho más por condiciones de seguridad, por condiciones económicas y por condiciones de calidad de data, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a ver esos conceptos, vamos a ver algo, cómo planeamos un registro PLT, vamos a ver algo de Production Logging de la parte del Quality Control, cuáles son los conceptos básicos en el caso que podemos tener pozos, que pudiéramos tener pozos de single phase, que serían pozos monofásicos, es decir, pozos que solamente van a estar produciendo petróleo, 100% petróleo. Podemos encontrar pozos bifásicos o pozos de dos fases, en el cual pudiéramos encontrar pozos de gas crudo, podemos encontrar pozos de crudo agua, ¿ok? Generalmente es así. O también pudiéramos también pudiéramos encontrar pozos trifásicos, ¿no? Entonces, también pudiéramos encontrar pozos que vamos a encontrar producción simultánea de agua, crudo y gas. ¿Ok? Entonces, dependiendo de ese tipo de producciones que se vayan obteniendo, acorde a ese tipo de producciones, entonces, esa es la importancia del registro de producción, poder determinar dónde están ubicados o a través de qué zona disparada se están entrando los fluidos indeseables al pozo y poder nosotros tomar acciones correctivas. Por ejemplo, rápidamente, una acción correctiva en una zona que esté produciendo agua, dependiendo de la longitud que tengamos entre un intervalo y otro, pudiéramos bajar un tapón expandible, luego colocar un tapón de cemento arriba, aislar esa zona de agua y colocar en producción solitaria la zona de hidrocarburos. Eso puede ser una. La otra opción también que podría ser bombeo de píldoras o que son reductoras de permeabilidad al agua. Y eso te permite a ti, de alguna manera, con el PLT, determinar qué zonas son las que están produciendo agua, si son zonas que están
cañonías en Comingle. Entonces, bueno, habría que hacer otro tipo de trabajo porque cuando lógicamente se bombea un fluido de superficie hacia el fondo, va a entrar en toda la zona y tú no quisieras de alguna manera taponar alguna zona que están produciendo hidrocarburos y solamente taponarla de agua. Entonces, ahí tendrías que hacer una selectividad, posiblemente bombear algún tipo de tapón de arena, tapar selectivamente alguna zona y poder hacer este tipo de tratamiento. Le estoy poniendo unos ejemplos muy rápidos que se me están ocurriendo aquí para que más o menos vayan por lo menos abriendo un poco más el conocimiento y vayan buscándole el interés, el por qué lo importante del registro de producción. Lógicamente, para hacer todo este tipo de análisis, entonces, bueno, necesitamos datos de open hole, necesitamos por lo menos para correlacionar la data, necesitamos registro de gamma ray, necesitamos... para hacer los cálculos de velocidad y las estimaciones de los caudales de superficie, es muy importante lo que serían la data de presión, volumen, temperatura, los datos PVT. ¿Okay? Entonces, ese modo se define. Lógicamente, vamos a ver también cómo se hace el cálculo de velocidad. Esto, vamos a decirlo entre comillas, esto es un mito, ¿no? Porque la herramienta que ustedes están viendo allí, que tiene cuatro hélices, cuatro pétalos. Ese es un medidor de flujo, que en este caso se llama fulgor, ¿no? El fulgor es un medidor de flujo que va en la punta. Y realmente el cálculo de velocidad que se tiene con los medidores de flujo no es un cálculo directo. No existe un cálculo que me diga a mí que la hélice giró 5 veces y tengo 500 barriles. No, hay una metodología que se llama la metodología de las múltiples pasadas o la metodología de las pasadas, y hay una convención de signos, hay una serie de ajustes que hay que hacer, y de manera indirecta es que se halla la velocidad del fluido, y de allí, entonces, vamos a una ecuación sencilla. Caudal es igual a velocidad por área. Entonces, la velocidad me la va a dar el cálculo que voy a obtener de manera indirecta, y vamos a explicar más a detalle más adelante, el medidor de flujo, y el área lógicamente me lo da el diámetro del revestidor en el cual estamos realizando el registro de producción en esa zona. Hay otros detalles complementarios como el presión tracing analysis, que también es un tema, pero en este caso lo vamos a tratar como complementario, y el análisis nodal que nos va a permitir a nosotros hacer todo este tipo de ajustes, verificar cuáles son las presiones de fondo fluyente, si realmente el pozo está produciendo bajo un reductor o un choque óptimo. Y por último, hacemos una sesión de preguntas y respuestas de las que ustedes quieran. Como les digo, para mí, mi fortaleza es que ustedes pregunten lo que ustedes quieran, lo que ustedes desean en esta parte del question session. ¿Ok? Porque es de alguna manera lo que yo quisiera que ustedes no se cohiban. Ustedes están aquí porque quieren aprender, y ténganlo por seguro que yo aquí también sentado voy a aprender con ustedes. Un detalle para poder seguir avanzando. No todo está dicho. Uno siempre, por más que uno tenga cierta experiencia acumulada, siempre se aprende, se ven cosas nuevas. Lo importante es tener todos los argumentos y poder tener criterios para uno poder hacer todo este tipo de interpretaciones, ¿no? Bueno, esto vamos a pasarlo rápidamente. Finalmente, vamos a ver qué es un registro de producción. Entonces, bueno, un registro de producción es eso. Es solamente es una técnica que se puede realizar tanto en un pozo productor como en un pozo inyector. ¿Con qué finalidad? Bueno, con la finalidad de evaluar el comportamiento del pozo. Cuando hablamos del comportamiento del pozo, ¿qué podemos hacer? Podemos ver qué presión tiene el pozo, qué temperatura tiene el pozo. ¿Ok? ¿Cómo son las variaciones de temperatura? ¿Cuál es la densidad del fluido que está entrando en el pozo? ¿Verdad? Y cuáles son los caudales. Entonces, otro detalle importante, tips también número uno, la herramienta de registro de producción, recuerden que, vamos a decir, su radio de investigación es solamente la sección por donde ella está pasando. ¿Ok? A excepción de la herramienta de temperatura. ¿Ok? Es decir, que la densidad que yo voy a ver con mi registro de producción
Recuerden que va a ser la densidad del fluido que se está produciendo. La presión es la presión, lógico, bueno, en este caso es la presión del pozo, temperatura del pozo. Los otros comportamientos de gamma ray CCL, bueno, el gamma ray lógicamente me va a dar a mí una descripción litoestratigráfica de toda la columna que yo voy a obtener, que yo voy a obtener en la... en mi sección registrada. El CCL simplemente me va a dar a través de unos cambios en campo magnético a través de una bobina, me va a generar los cambios generados a través de las pérdidas o ganancias de masa de metal a través de los revestidores, y eso me puede dar una descripción a mí de la tubería cualitativa de por lo menos dónde está tope y base de cada tubo, y eso en algunos casos también nos puede ayudar a hacer algún tipo de correlación. Pero, como le digo, todo tiene su criterio. Entonces, bueno, eso es lo que hace un registro de producción. Entonces, vamos a, lo que hace es evaluar cuánto sería el rendimiento del pozo y verificar cuánto nos está aportando cada formación. Un detalle bastante importante, y es bueno que lo sepan, generalmente puede ser una pregunta. ¿Cuándo se corre un registro de producción? Entonces, la pregunta es sencilla, la respuesta también es bastante sencilla. Y créanme que eso también pasa mucho en el caso de nosotros, las personas, ¿no? Generalmente, la herramienta de registro de producción es una herramienta de diagnóstico. ¿Okay? Entonces, mucho pasa que cuando tú tienes un pozo y el pozo está produciendo, vamos a poner un número, 1,000 barriles, nadie quiere tocar el pozo. Nadie quiere tocar el pozo produce 1,000 barriles, el pozo es un pozo totalmente estable, nadie lo toca, nadie hace ni un chequeo mecánico, nadie hace una calibración de tubería, todo el mundo tranquilito con ese pozo, no me vean ese pozo que fluya normalmente. Entonces, pero cuando el pozo viene y empieza a decaer en producción, posiblemente porque el pozo se esté comunicado, posiblemente porque el pozo tenga incremento de corte de agua, posiblemente porque el pozo tenga la presión del reservorio cayó por debajo de la presión de saturación. Supongamos que estamos hablando de petróleo negro, de versión de burbuja, y estoy viendo el incremento de RGP. Entonces, ahí yo estoy ya presentando un problema y estoy viendo una caída de producción. Entonces, en ese punto es que posiblemente bajen un registro PLT para verificar cuál es el problema que tiene el pozo. Entonces, volviendo a los términos coloquiales, nosotros a veces vamos al médico mientras nosotros nos sentimos súper bien, nadie se acuerda del médico. Pero cuando nosotros enseguida nos tenemos un dolor, no sé, de estómago y es un poco más allá y el dolor persiste, entonces no, mira, ya tengo que ir para un médico. Entonces, más o menos es así cuando corre un registro de producción PLT. Ahora, también otro detalle importante, no todo generalmente es así. También hay organismos gubernamentales, como los Ministerios de Energía y Minas, que le exigen a las compañías operadoras, ¿verdad?, realizar un registro de producción cada 6 meses o anualmente, para ellos de alguna manera ir verificando cómo ha sido el drenaje de sus reservas. Mucho más cuando tienen pozos que están cañoneados o están disparados en comingle, ¿okay?, que tienen varios yacimientos y están disparados. Entonces, por cuestiones de cuantificación de producción, por cuestiones de cuantificación de cuánto he drenado, por cuestiones de cuantificación de cuánto petróleo me queda acorde a mi volumen determinado, a mi reserva determinada, ¿verdad? Entonces, es posible que, entre comillas, las agentes gubernamentales obliguen a la compañía operadora a hacer los tipos de registro de producción para de alguna manera tener un monitoreo más o menos de cuánto en las producciones que se han estimado y se han drenado en esa área, ¿ok? Ok, entonces, bueno, la naturalidad del production log, ¿qué es lo que pasa? Bueno, entonces vemos el tipo de fluido, vemos el comportamiento, si es un pozo productor, puede ser que sea un pozo productor monofásico, bifásico, trifásico. Si es un pozo inyector, lógicamente es un pozo monofásico. Recuérdense que solamente a nivel de pozos inyectores,
como método de recuperación secundaria en un campo, tenemos pozos inyectores de agua y pozos inyectores de gas. Hay pozos que son, que le llaman AGA, que inyectan agua y gas, que de alguna manera lo que tratan de forzar es el agua hacia la, por cuestiones de densidad, hacia la parte baja de la estructura y lógicamente el gas hacia la parte más superior de la estructura. Ese comportamiento de inyección, a veces lo fluido, en el caso del agua, pudiera ser agua no muy bien tratada, y lógicamente ustedes saben que eso va a originar que más que todo por partículas salinas pueden incrustarse entre los medios porosos. Y eso lógicamente en el transcurso del tiempo, eso puede provocar taponamiento y puede provocar disminución de los frentes y de la capacidad de inyección. Entonces, lógicamente, ahí también juega un papel muy importante los registros de producción PLT, porque tú puedes determinar qué zonas están dejando de aportar, tú puedes, y con esa determinación, tú puedes proponer un cañoneo, un recañoneo, abrir nuevas zonas y de alguna manera tratar de tumbar físicamente con una carga explosiva, cierta magnitud de ese daño y poder darle una nueva entrada de fluido de inyección hacia las zonas de interés. Entonces, los registros de producción, el correrlo, el por qué es el propósito de correrlo, analizar lo que sería todo el comportamiento dinámico, como les comenté anteriormente, poder determinar qué zonas están produciendo o qué zonas o a través de qué zona se está canalizando todo el fluido de inyección, lógicamente, ¿cuál sea? Una pregunta sencilla. ¿Cuál sería el mejor perfil de producción? ¿Cuál sería el mejor perfil de producción? Bueno, generalmente, le respondo, generalmente el perfil de producción de inyección, lo más acorde sería tener un perfil homogéneo, ¿no? Porque sería como que el movimiento de fluido a través de toda la sección cañoneada y que lógicamente tú tratar de tener factores de reemplazo ideales, pero claro, eso no se alcanza. O sea, un factor ideal es uno. ¿Por qué? Es decir, que por cada barril que yo inyecto, yo produzco un barril de petróleo. Entonces, pero claro, lógicamente sabemos que a través de todo lo que sería las fascias que puedan componer una formación, hay diferencias en valores de permeabilidad, diferencias en valores de porosidad y lógicamente el avance del frente de inyección va a ser más rápido en una zona que en otra y de allí que se originan estos efectos, lo que llamamos efectos de adedamiento, ¿no? Donde el cual el fluido se empieza a mover en una zona más rápido que la otra, debido a la permeabilidad relativa que pueda tener ese fluido en esa fase determinada. Entonces, bueno, poder ver diagnóstico de problemas en los pozos, una vez que si el pozo es sometido a un proceso de estimulación, también es recomendable realizar un registro de PLT, porque es como ver un post-mortem, ¿ok? Es como, en el caso personal, es como tener una enfermedad, atacar la enfermedad y luego, posterior a un tratamiento, yo volver a hacer unos exámenes para yo verificar si realmente yo he superado o cómo ha mejorado esa evolución de esa enfermedad, si estuviéramos hablando de manera personal. Entonces, es más o menos similar a lo que podemos ver con el desarrollo del PLT. Entonces, podemos hacer un monitoreo, hacer un trabajo de estimulación, y lógicamente hacer un registro PLT y verificar si realmente todos los trabajos de cañoneo, recañoneo, estimulación, acidificación fueron efectivos y tratar de medirlo. Entonces, bueno, claro, todo eso es un diagnóstico porque al final ustedes van a ver caudales, van a ver presiones, van a ver comportamientos de tipos de fluido y todo eso, todo ese compendio cuantitativo y cualitativo nos va a dar a nosotros una real sincronización de un mejor diagnóstico, ¿no? A veces, yo quería comentarle esto, hacer este paréntesis aquí, porque la herramienta de PLT puede ser corrida en conjunto con otro tipo de herramientas, ¿no? Por ejemplo,
Puede ser corrido dependiendo de la telemetría. Eso es importante decirlo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de registros en tiempo real, cuando hablamos de registros en tiempo real, son registros que a la medida que las herramientas están en el fondo del pozo y están midiendo los parámetros, ¿verdad? Toda esa información viaja a través de un cable eléctrico y llega en superficie a un camión donde están unos paneles y esa información es transformada a data de ingeniería y puede ser ploteada y puede ser monitoreada. Entonces, cuando todo ese tipo de información puede ser medida bajo una sola telemetría, entonces pudieras hacer, dependiendo del tipo de registro, pudieras hacer conjunciones de registro. Por ejemplo, pudieras correr posiblemente un registro de PLT con un registro de saturación. Hemos visto en otras aplicaciones cómo corren registros de cemento y multi-finger caliper juntos, registros de ruido y registros de temperatura. Entonces, bueno, todo eso también es una dinámica que ahorita pareciera estar bastante de moda. Y cuando digo moda, me refiero es que lógicamente con tantas situaciones a la cual la industria también se ha visto reflejada con todo esto, lo del COVID-19. Entonces, hemos estado en una optimización de los recursos y nadie y ninguna industria en el mundo escapa de esto. Entonces, ahorita yo he podido ver, por ejemplo, en Colombia, que hay una empresa que ha corrido registro de cemento, registro electromagnético y multi-finger caliper en una sola corrida. Entonces, bueno, eso es un enfoque muy importante porque si recuerden que el tiempo es dinero y si en una sola corrida se puede hacer la mayor cantidad de registros, es bastante importante porque, entre comillas, economiza tiempo, economiza dinero y puedes tener un resultado mucho más certero. Entonces, este tipo de registros pueden ser combinados siempre ellos vayan bajo una sola telemetría que puedan conducir toda la herramienta, se pueden hacer combinaciones y obtener resultados. Fantástico. Como les decía, en la historia de los registros de producción, los primeros tipos de registros que se hicieron fueron registros de temperatura hacia los años 30. La introducción de los flowmeters fue en los años 40. A los años 50 entran lo que serían los valores para determinar valores de capacitancia y densidad, que no son más que valores de identificación de fluido. Okay, es decir, que con densidad y capacitancia yo puedo determinar si el fluido que está produciéndose es agua, petróleo o es gas. Okay. Y bueno, desde los años 80 hasta la actualidad, han surgido otro tipo de herramientas, como son las herramientas que son de múltiples probetas. Entonces, estas herramientas de múltiples probetas generalmente también son corridas en pozos horizontales o en pozos altamente inclinados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya cuando lógicamente el pozo tiene cierta desviación, los patrones de flujos cambian y básicamente las herramientas convencionales ya dejan de ser útiles para determinar este tipo de interpretaciones. Actualmente, los mismos procedimientos que se han ejecutado de hace 30, 40 años para determinar caudal son los mismos. Los paquetes computarizados, lógicamente, han mejorado ciertas características, pero les comento, son ciertas características desde el punto de vista de software, de venta, y porque son empresas que venden software, ¿no? Entonces ellos anexan una que otra utilidades hacia el software, pero a nivel de cálculo estamos hablando de totalmente lo mismo. Como les comentaba, en el desarrollo más reciente de lo que serían las técnicas de pozos para hacer PLT, podemos encontrar estos tipos de pozos sencillos, pozos de una sola fase, de dos fases, pozos altamente inclinados y dependiendo del tipo de pozo que vamos a enfrentar, entonces, y el objetivo que se tenga para cada pozo, entonces ahí justamente vamos a tener algún tipo de utilización de herramienta. ¿Qué les quiero decir yo con esto?
Yo le quiero decir con esto es que, ok, yo tengo una sarta de PLT que ahorita la vamos a describir paso a paso, pero no necesariamente yo tengo que armar la sarta de la misma manera para todos los pozos. ¿Ok? Aquí lo más importante es, como dije, es la planeación del trabajo. ¿Qué realmente yo necesito investigar? ¿Cuáles son los objetivos de la compañía operadora? ¿Qué están persiguiendo a través del registro de producción? Y a la vez de esto, poder desarrollar, usar técnicas, muchas veces hasta cosas no convencionales, a veces no convencionales, y que te permiten a ti determinar las respuestas más idóneas para como respuesta del tipo de servicio que se tiene. ¿Okay? Esto es más o menos un bosquejo. Y les quería mostrar estas gráficas que, como les digo, si nosotros nos sentamos a hablar solamente de PLT, yo siento que es un poco más difícil de entender. Y tenemos que apoyarnos con otro tipo de áreas, en el cual lógicamente nos va a dar a nosotros mayor capacidad de aprendizaje. Entonces, prácticamente aquí lo que vemos es eso, pues, ¿no? Vemos algunas estructuras de reservorio, ¿verdad? En el cual, lógicamente, un campo va a estar compuesto generalmente por pozos productores, por pozos inyectores. En la vida productiva de esto, en la corrida de los registros de PLT puede ser bastante importante. Es una medida totalmente tomada a nivel de fondo. Este es otro tips. Que aunque es intrínseco en lo que es la herramienta, pero entonces mucha gente a veces compara el cálculo en superficie con el cálculo en el fondo. Son relaciones que tienen que estar cercanas, ¿no? Por un margen de error de 4 o 5%. Por ejemplo, si la compañía operadora dice que el pozo produce 500 barriles, generalmente a ti no te da 500 barriles con tu PLT, pero te puede dar posiblemente 470, 520, ¿ok? Entonces, son márgenes bastante pequeños y todo este tipo de entendimiento de cómo sería el desarrollo de este tipo de herramienta en la vida productiva del campo, bueno, prácticamente es una actividad que nunca para hasta lo que pudiéramos llamarlo hasta presión de abandono, hasta el momento que el pozo dejara de producir de manera comercial. ¿Ok? Básicamente, esto es lo que está compuesto un pozo, ¿verdad? Una serie de una perforación, atravesamos ciertas capas, estas capas, dependiendo de los valores de presiones que se tengan, se hace un diseño de revestidor. Este diseño de revestidor permite proteger la zona ya perforada y permite de alguna manera avanzar hacia la zona objetivo. Una vez que el pozo es completado a nivel de superficie a través de un arbolito y es conectado a través de una estación de flujo, ¿verdad? El pozo es disparado en las zonas de interés, a través de estas zonas de interés determinadas a través de los registros eléctricos tomados en la fase de hoyo abierto. Eso te permite determinar aquí la potenciabilidad del pozo y la producción inicial. Entonces, una vez que el pozo generalmente empieza a presentar problemas, empiezan a aparecer los registros de producción PLT. ¿Ok? Esto rápidamente, lo que queremos mostrar es que durante la vida inicial, desde la perforación, desde el planeamiento, la selección, el plan de mecha, el plan de revestidores, la completación del mismo. Básicamente es la primera etapa que se tiene, básicamente es una etapa de solo inversión y una vez que el pozo empieza a producir, esa curva se puede elevar a condiciones donde el valor presente neto sea realmente un valor positivo y de alguna manera la producción del pozo pueda pagar realmente la perforación de ese pozo y pueda transcurrir en todo el tiempo para poder determinar ciertos factores en el cual puede mostrarse como la factibilidad de tener zonas totalmente productoras. Lógicamente, esta curva puede ser roja o puede ser verde, dependiendo inclusive del precio del barril de petróleo actual. Entonces, bueno, hay muchos factores que pueden hacer
permisible la producción o la no producción de un pozo, dependiendo que se conjuga, ¿no? En el caso de que puede terminarse con un production logging, puedes tratar de verificar si las zonas que fueron completadas tanto se está recobrando fluidos de manera eficiente, dónde están posicionados las zonas que realmente no deseo yo producir, o zonas que realmente no necesariamente tienen que ser zonas que produzcan agua o gas, ¿no? También puede ser zonas que se agoten y de alguna manera esas zonas, al tener menores presiones, eso va a generar una serie de flujo cruzado, y lógicamente eso también es una pérdida de producción, pero a nivel del fondo, del reservorio. Entonces, es bastante permisible observarlo también a través de un PLT de manera bastante eficiente. Hay muchas aplicaciones de registro PLT. Desde la completación inicial, la producción primaria, producción secundaria y lógicamente en los pozos inyectores. ¿Qué se puede determinar fácilmente con los PLT? Bueno, hay datos que hemos ploteado, que hemos copiado allí, como es de dónde viene la zona de agua. Las perforaciones están totalmente efectivas. El diseño de cañoneo también tiene que ver mucho con todo esto, porque generalmente cuando la gente cañonea un pozo, determina que el pozo fue bien cañoneado, porque cuando los cañones llegan a superficie, los cañones están detonados. Pero una cosa distinta es que los cañones estén detonados, y otra cosa distinta es que los cañones hayan penetrado en la formación. Otro detalle que no queda por debajo para determinar la efectividad es que recuerden que siempre durante la etapa de perforación y completación siempre se va a dañar el pozo, porque estamos colocando un fluido que, aparte de múltiples funciones, la función principal es del fluido de completación y de perforación, es mantener las condiciones de presiones a salvo. Es decir, el fluido de perforación es la primera barrera de presión que se tiene en un pozo. ¿Eso a qué conlleva? Eso conlleva generalmente a que va a haber una pérdida de fluido, va a haber un filtrado, va a haber una invasión, y lógicamente la caída de presión en la zona invadida va a ser una caída de presión mucho mayor que en la zona virgen. Entonces, con el cañoneo que deseamos nosotros, con el cañoneo que deseamos nosotros es traspasar toda esa zona invadida de manera de tratar de conectar hacia la zona virgen y que las caídas de presiones que tengamos sean mucho menores. ¿Ok? Entonces, todo eso, hay cosas, hay muchos detalles que van en juego, y todo eso lo podemos determinar de en cierta manera qué tan efectivo, qué tanto produce el pozo a través de una herramienta de PLT. Entonces, dentro de las aplicaciones más básicas, vamos a obtener que los contactos de fluido, ¿ok? Propiedades de los fluidos, ¿ok? Eso prácticamente lo podemos materializar con las herramientas de densidad y capacitancia. Entonces, a través de todas estas herramientas podemos determinar qué tipo de fluido estamos produciendo. Para hacerlo un poco más específico, con el medidor de flujo, ¿qué es lo que vamos a obtener? Vamos a obtener solamente un volumen total de lo que está entrando en un intervalo cañoneado, un intervalo disparado. Y con las herramientas de densidad y capacitancia, ¿okay? Vamos a saber si de ese total que está entrando, cuánto es de crudo y cuánto es de agua y cuánto es de gas, si estuviéramos hablando en este caso de un pozo trifásico. El nivel de las perforaciones, lo que les comentaba. Entonces, generalmente la gente dispara y al sacar el cañón y ven los cañones detonados, dicen: "No, mira, ya cañoneé, listo, efectivo mi cañoneo". Pero no es tan así, no es tan así, porque una cosa es lo que dispara y otra cosa es la efectividad del cañoneo. Entonces, ¿el cañoneo viene a qué? A resolver el problema. ¿En qué sentido? Porque entonces el cañoneo viene a romper el revestidor, a romper el cemento, y el cañoneo viene a tratar de traspasar toda esa zona dañada para que de alguna manera
la caída de producción no sea tan grande. Entonces, estemos en zonas donde los daños sean menores, lógicamente las caídas de presiones van a ser menores, mi presión de fondo fluyente va a ser más alta y lógicamente todo ese tipo de condiciones va a permitir a mí que yo, que a mí no, va, le va a permitir al pozo a que tengamos unas mejores condiciones de flujo. Entonces, deberíamos también conocer algo de cañoneo, deberíamos saber de qué método de cañoneo utilizar, si vamos a cañonear con TCP, que sería cañoneo con tubería, si vamos a cañonear cañoneo con guaya, en este caso si son cargas de alta penetración, si son cargas de big hole. Y todo eso va a tener un requerimiento. Por ejemplo, las cargas big hole generalmente las usamos, generalmente no, se usan en zonas de baja consolidación, ¿verdad? De baja dureza de roca. Las cargas deep penetration o super deep penetration se usan en zonas muy apretadas o en zonas bastante compactadas. Y lógicamente va a haber un valor que las va a definir a ellas. Entonces, todo ese tipo de argumentos y todo ese tipo de contraste le va a permitir hacer la mejor selección, tratar de traspasar esas zonas dañadas, como se indica en la figura, y de alguna manera tratar de verificar la efectividad de dónde se está produciendo o dónde no se está produciendo. En un tal caso, este es un detalle también que yo veo bastante importante, porque en un tal caso de hacer un disparo original, yo pudiera bajar un registro de y yo no me espero, si yo no tengo una producción esperada cuantificada en superficie, ¿verdad? Yo pudiera correr un registro de producción PLT y a través de este registro de producción PLT yo puedo determinar qué zonas están produciendo, qué zonas no están produciendo y yo pudiera redirigir un recañoneo hacia las zonas donde están produciendo menos y de alguna manera tratar de abrir más esas áreas de flujo, esos túneles de flujo y tratar de tener un perfil mucho más homogéneo y que de alguna manera mis caídas de presiones sean menores. ¿Ok? Lo que les comentaba, cuando hablamos de flujo cruzado, es una condición netamente de fondo. El flujo cruzado generalmente puede ocurrir en zonas, en campos o en pozos donde ya la producción ha sido bastante, puede ser madura, por decirlo de alguna manera. El comportamiento del flujo cruzado va de una zona de mayor presión a una zona de menor presión. ¿Ok? Entonces, cuando tengamos esa diferencia de presiones entre las zonas reservorio, estamos hablando de presiones estáticas, de presiones de reservorio, nosotros vamos a estar sujetos a presencia de flujo cruzado. ¿Ok? Entonces, con esta presencia de flujo cruzado, lógicamente se pierde fluido porque la zona que recibe se denomina bibliográficamente como una zona ladrona. Entonces, si vamos a poner un caso, si la zona P1 en este caso pudiera aportar 500 barriles y la zona P2 se está robando 200, solamente en superficie me van a llegar 300. Entonces, si yo determino que esta zona es una zona ladrona, y lo vamos a ver con un ejemplo que tengo por aquí cercano, ustedes pueden de alguna manera hacer alguna remediación. Lógicamente, entre esos intervalos, pudieras colocar un tapón dependiendo, si en este caso que vemos una completación, debería ser un tapón expandible. Si saca la completación, puede bajar un tapón de hierro. Controlas el pozo, bajas un tapón. Asientas el tapón y lógicamente vas a aislar esa zona de P2 y entonces de esa manera esos 500 barriles que estamos hablando hipotéticamente hace unos minuticos irían completamente a superficie una vez que yo completo otra vez mi pozo. Entonces, todas ese tipo de condiciones son determinadas a través de los registros de producción y de allí la importancia que se genera poder hacerlo. Entonces, esto es un ejemplo de la vida real. Este ejemplo que ustedes ven aquí es un ejemplo de un pozo de Perú. Y si se dan cuenta, 1, 2, 3, 4, en el track número 5 que dice Mixture Velocity Match, te muestra que la velocidad, ¿verdad? En modo descendente, ¿okay? De arriba hacia abajo, se dan cuenta
La velocidad se va incrementando hacia la izquierda, es decir, que los intervalos superiores, aquí donde dice upernia, van metiendo fluido al pozo, ¿verdad? Los intervalos de lowernia siguen, son los intervalos que tienen la mayor entrada de fluido al pozo. Esto de alguna manera aquí permanece constante, es decir, que aquí no hay ningún aporte, ninguna admisión, y los intervalos del fondo, ¿verdad? Lo que dicen upernoi y lowernoi, prácticamente la curva de velocidad disminuye a cero. Es decir, que la zona ladrona en estos casos son las zonas que tenemos abajo, ¿no? Otro detalle bastante importante es que, si ustedes se fijan, en el primer track que dice CFJ, ese es el medidor de flujo fulvor, que es el medidor de flujo que va en la punta, ahorita lo vamos a ver, y el medidor de flujo inline es un medidor de flujo que va como a 10 pies de la punta, y los dos repiten los mismos eventos, ¿ok? Entonces, aquí también lo que también vemos es que tenemos consistencia de un flujo cruzado porque lo está viendo dos herramientas totalmente distintas durante la misma bajada, la misma corrida. Eso va a generar, lógicamente, este tipo de pasada y este tipo de datos de RPS, porque eso es lo que le comentaba anteriormente. Un medidor de flujo no mide caudal de manera directa. Un medidor de flujo mide solamente revoluciones por segundo. Ahora, esas revoluciones por segundo, de manera indirecta, se transforman en cálculos de velocidad que vamos a ver más adelante. Entonces, esto es más o menos para que más o menos vayan chequeando y vean, esto es data real, esto no es data de curso, de datos, por decirlo, muy, muy virtuales o datos pintados, ¿no? Estos son datos reales que les quiero mostrar y cómo es el comportamiento para que vean cómo es el comportamiento de un flujo. También este otro detalle importante, hay completaciones que son sencillas, son selectivas y tienen 4 o 5 camisas de producción, y de alguna manera hay veces que hay camisas que quedan medio abiertas, quedan medio cerradas, y puede haber cualquier tipo de flujo o de influjo a través de ella, y con un PLT se puede determinar si realmente qué camisa está abierta, qué camisa no está abierta, y de alguna manera puedes verificar como se dice, si hay fugas a través de las empacaduras, si hay fugas a través de las camisas de producción, ¿okay? Si tienes algún tipo de pérdida de hermeticidad, si tienes algún tipo de ruptura en la tubería, también lo puedes ver con un PLT, porque si ustedes se fijan de manera rapidita, ¿qué pasaría si nosotros tuviéramos un hueco en la tubería? Entonces, si tuviéramos un hueco en la tubería, ¿verdad? Entonces, eso prácticamente va a representar como una entrada, una fuga. Entonces, es como que tuviéramos por aquí 100 barriles subiendo y tengo un orificio y se meten 10 barriles hacia esta zona. Entonces, eso puede ser determinado por un PLT. Eso puede ser determinado por un PLT, y eso justamente te puede dar a ti el indicio, o tú pudieras fijar una recomendación de decir, bueno, mira, yo con el PLT estoy viendo, creo que hay una fuga a través de la tubería revestidora. Y otra cosa muy importante, y es un mensaje que yo lo quiero dejar a ustedes, y es un tips que les quiero dejar, traten siempre ustedes de ser personas integrales, ¿ok? Cuando le digo esto integrales, es que si lógicamente yo tengo una pérdida de hermeticidad a través de la tubería o a través de la empacadura, ¿verdad? Entonces, cuando yo vea mis condiciones de presión en nivel de tubería, si en esta zona hay fuga a través de la tubería, a través de la camisa, a través de la empacadura, entonces, en otras palabras, la presión que yo debo ver en superficie, en la tubería, debe ser igual a la presión que yo tenga que ver en el casing, ¿ok? Entonces, si yo agarro un manómetro y yo veo aquí que en mi tubería yo tengo 500 libras en superficie y yo mido en el casing mi presión a nivel de superficie, tengo 500 libras, yo ya puedo ir pensando de que yo tengo una comunicación, ¿ok? Entonces, por eso es que yo le digo que por eso que es importante también el planeamiento del trabajo, porque si yo ya sé que ese pozo está comunicado, yo pudiera de alguna manera, llegando al pozo, tratar de desahogar 200 libras el casing, ¿verdad?
yo desahogo 200 libras de casing y si puedo obtener dos respuestas. Uno, si tengo una presión de casing de 500, presión de tubing de presión de tubing 500. Si yo desahogo mi casing, entonces yo puedo pensar, bueno, ok, mi pozo está comunicado. Esa es una primera que puedo opción. La segunda opción es, yo digo, bueno, voy a desahogar el casing 200 libras, desahogo el casing 200 libras, hipotéticamente llega a 300. La pregunta sería, ¿qué pasa si realmente la presión del casing se mantiene en 300? Entonces yo puedo decir, bueno, entonces yo realmente no tengo una comunicación, sino que realmente tengo fortuitamente, casualmente tengo una igualación de presiones allí, pero yo no tengo una, yo no ahí me exijo ningún tipo de comunicación. Ahora, si yo desahogo el casing a 300 libras y luego me vuelve a incrementar a 500 libras y se iguala la presión de tubing, entonces yo sí puedo decir categóricamente que yo tengo una comunicación. Ahora la pregunta es, ¿dónde tengo la comunicación? Bueno, puede haber muchos elementos. Puede ser que la empacadura esté desasentada, puede ser que la tubería esté rota en algún momento, puede ser que una camisa de circulación esté abierta o medio abierta. Entonces, con el PLT yo puedo tratar de determinar eso y, como les digo, y a partir de eso yo puedo hacer la recomendación de correr otro tipo de registro para poder ver en exactitud dónde tengo yo la comunicación. ¿Ok? Igualmente pasa cuando se hacen registros de cemento. Recuerden que el ABC de, vamos a decirlo así, de un registro de cemento sería, es que los revestidores se bajaran con centralizadores. Eso permitiría dos cosas. La más importante sería que tú tuvieras tu revestidor separado de la formación y, lógicamente, esa separación de ese revestidor con la formación, que en teoría sería el diámetro de la mecha con que perforaste esa sección, de la broca con que perforaste esa sección, en ese mismo punto tú vas a tener un espacio que va a ser rellenado o va a ser completado por cemento, ¿ok? Entonces, ¿pero qué es lo que pasa? No todo es tan de libro. Es lo que yo, ese es mi gran mensaje. No todas las operaciones son tan de libro. Entonces, hay zonas, porque hay operadores que no bajan los centralizadores porque se pegan los revestidores y bajan los revestidores de esa manera. ¿Y qué es lo que pasa? Dependiendo de la inclinación del pozo, tú puedes encontrar que tu revestidor hacia la parte baja de la tubería se recueste totalmente de la formación. ¿Qué significa eso? Si yo tengo el revestidor pegado a la formación, eso va a significar que no voy a tener espacio para rellenar con cemento. Entonces, eso va a ser una debilidad del revestidor en esa zona. Entonces, y a través de todas esas debilidades, se pueden formar, entonces, que se forman las canalizaciones. Entonces, si yo tengo un fluido que está migrando de una zona a otra, recuérdense que siempre el fluido se va a mover de una zona de mayor presión a una zona de menor presión y por donde el paso del fluido le oponga la menor resistencia. Eso es así. Entonces, todas esas canalizaciones se pueden, de alguna manera, determinar preliminarmente con el uso de la herramienta de temperatura que tiene el sensor, que tiene la sarta de PLT. Entonces, también habría que hacer algún tipo de metodología que me permita a mí hacer algún tipo de comparaciones de temperatura, tanto en un comportamiento dinámico de flujo o un comportamiento de cierre, y eso me va a dar a mí la capacidad de por lo menos tratar de inferir de que allí hay un problema de canalización, y eso me puede permitir a mí a que poder recomendar un registro de ruido en el cual son hidrófonos que bajo el pozo y voy a poder determinar estos niveles de ruido a nivel de fondo. Y entonces eso puede aportar, vamos a decirlo así, eso de alguna manera puede aportar ciertas características que también te puede permitir otros tipos de trabajo para tratar de mitigar ese tipo de movimiento de fluido, dependiendo si realmente la tubería no está recostada y tienes de alguna manera espacio anular, quedó espacio anular, pudiera hablar de una cementación forzada. Ok, puede hacer un pequeño disparo y tratar de cementar y tratar de rellenar esa zona para que de alguna manera haga sello.
Pero si en tal caso que tengas una zona totalmente recostada, no vale la pena hacer un tipo de cementación forzada. ¿Por qué? Porque no vas a poder forzar, porque realmente tienes un tubo que va a estar recostado totalmente la formación, y ese espacio que tú necesitas generar allí para que se genere la entrada de un fluido forzado, no se tiene físicamente, no se puede obtener. Entonces, hay muchos tipos de cosas que puedes hacer con ese tipo de registro de cemento, de registro de pelete, y en conjunto con otro tipo de registro, y puedes determinar un bosquejo de todo lo que se quiera, de todo lo que se quiera proveer como servicio, ¿no? Estas láminas azules claras, yo las coloqué a propósito, de manera de llamar un poco la atención. Y es lo que comentaba anteriormente, que básicamente el registro PLT es la herramienta de diagnóstico, pero detrás del registro PLT hay otra serie de tipos de registros en el cual lógicamente le va a permitir a ustedes tener un mejor desenvolvimiento de todo lo mostrado. Aquí, casualmente, bueno, casualmente no, no posiblemente lo coloqué por esto, por lo de la canalización. Entonces, si ustedes observan aquí, esto es un registro sónico de cementación, ¿verdad? Donde si se dan cuenta, la amplitud máximo, mínimo y promedio de los 8 receptores radiales está por encima del 50-60%. Es decir, que prácticamente tenemos un pozo que está por lo menos esta sección de revestidor cementada es una zona bastante mala. Estamos hablando con una amplitud ampliada mayor a 20 milivoltios, en el cual en los valores de CBL. Nos dice que realmente no tiene ningún tipo de adherencia de cemento revestidor. Si fijas rápidamente la vista en este track gris, te das cuenta que las líneas prácticamente nunca se desvanecen, por nombrar una terminología, y esto te permite decir a ti de que realmente el comportamiento es bastante errático, y no estás viendo un buen acople acústico entre lo que son las señales que se reciben a través del registro de cementación. El mapa prácticamente te muestra esta línea azul, es lo que yo le comentaba, que esta línea azul lo que me describe a mí es, si ustedes observan aquí, el mapa va de 100 a 0, es decir, de 100% tubería libre a 0% tubería libre. Es decir, que una buena cementación me debería aportar a mí un color entre marrón a negro. Sin embargo, nosotros estamos aquí entre el anaranjadito y el azul. Y esto realmente, si ustedes se fijan, es totalmente este comportamiento rectilíneo azul, es la parte baja de la tubería y es prácticamente lo recostado que se encuentra en la tubería de la formación, y no deja espacio para que el cemento entre a través de ese espacio, y esto lo que es totalmente una debilidad. Esto es una señora canalización del registro. Otras cosas, otros registros también se pueden ver como registro de multifinger caliper, y te permiten ver ciertas aberturas, ciertos comportamientos que se pueden plotear y que lógicamente tienen mucha más, vamos a decirle, más mayor resolución para ver los detalles de cada una de estas herramientas. Solamente a nivel rápido, bueno, los registros de cemento también no son registros nuevos, son registros que vienen de los años 70, 80, incluso los registros ultrasónicos, ¿no? A veces veo y escucho que, ¿sabes? Mucha gente se refiere a un registro ultrasónico como que es mejor o tiene una mejor amplitud, ¿no? Y lo que sí le puedo decir es que los registros sónicos, los registros ultrasónicos son buenos. Lo que habría es que seleccionar el tipo de fluido y a qué tipo de pozo se le puede escorrer. En otras palabras, le puedo decir que hay muchos pozos que pueden ser atacados con los registros acústicos, que son los registros sónicos, y los registros ultrasónicos pudieran tener una mayor amplitud en cuanto a la utilización. Una de las cosas de las buenas también que podemos nombrar de los registros ultrasónicos es que ellos pueden trabajar de dos modalidades. Ellos pueden trabajar modo registro de cemento, y ellos también pueden trabajar en modo
corrosion. ¿Okay? Es decir, que con el registro de cemento también se puede configurar y se le cambia un accesorio que es la cabeza giratoria, y de esta manera se puede utilizar como registro de corrosión bajo una sola herramienta. Pero esto lógicamente es para determinar el diámetro interno de un solo tubo revestido. ¿Okay? Entonces, hasta aquí yo les puedo decir que hemos hablado de todo un poquito, ¿verdad? Hemos hablado de todo un poquito y todo tiene que ver, todo tiene que ver, porque no podemos tratar tampoco el tema del pelete de una manera aislada. Si queremos hacer una buena comprensión de los resultados como tal. Bueno, hablando un poquito más de cemento, son tipos de presentaciones lo que les comentaba. Entonces, bueno, esto sí es un pozo, el de la izquierda, esto sí es un pozo muy buen cementado. Si ustedes se dan cuenta, los valores de CBL están en una amplitud ampliada por debajo de 10. Ese valor de CBL, eso va a depender de la operadora. Hay operadoras que te pueden decir a ti, mira, mi valor de, para yo veo un CBL y lo veo en 3 milivoltios, para mí es bueno, otros menos de 3, otros entre 4 y 5, porque eso también va a depender de la densidad del fluido que ustedes estén colocando en el pozo. ¿Okay? Entonces, esos son valores que son definidos a manera de campo con la misma compañía operadora. ¿Okay? Las conificaciones de la agua también lo podemos ver con los registros PLT. Disculpen, ahí se pasó la lámina. Y lógicamente, lo que hablamos anteriormente, todo este tipo de conificaciones o movimientos de fluido en zonas o arenas que pueden ser de mayor permeabilidad, pueden irrumpir de manera temprana en los pozos, y de ahí que vengan ciertos problemas de manera que pueda ser detectada con la herramienta de PLT. ¿Okay? Hay otros detalles un poco más desde el punto de vista del uso del herramienta PLT, pero más que todo medido a través de lo que se puede considerar como herramienta, como Pressure Transient Analysis. Y es que sí, como la herramienta PLT tiene un sensor de presión, y con ese sensor de presión puedo hacer una prueba de transiente de presión de manera satisfactoria, 100% con resultados 100% efectivos, y dependiendo si tengo pozos que a lo mejor tengan algún tipo de fracturas naturales, es posible que se tengan este tipo de comportamientos para poder hacer una mayor caracterización de la zona de pozo y de reservorio. Okay. Ahora, es un paso bastante importante. Este es un paso bastante importante, y básicamente la convención, si ustedes se fijan, empezamos a hablar más de lo que hacía el PLT, y ahorita vamos a ver qué es lo que es una sarta de PLT y lo compleja que puede ser una sarta de PLT. Entonces, bajo un método convencional, una sarta de PLT va a tener un medidor de flujo, va a tener herramientas de presión, de temperatura, capacitancia, densidad, y lo que sí no puede faltar, esto sí es un tips que tienen que anotar allí, porque y esto lo vamos a ver más adelante también, lo que no puede fallar en una sarta de PLT, de verdad, es que la herramienta tiene que correrse de manera centralizada. ¿Okay? Parece mentira, pero a veces ha tocado caso de que hay gente que no baja la herramienta centralizada, y entonces ahí de alguna manera a veces vienen algún tipo de problema con los cálculos, porque si estamos hablando de un pozo vertical, como todos sabemos, el perfil de velocidad en un pozo vertical, la mayor velocidad se desarrolla en el centro de la tubería. Entonces yo necesito siempre tener mi herramienta centralizada para que mis medidores de flujo midan la mayor velocidad.
¿Okay? Mide la mayor velocidad en el centro de la tubería y de ello poder obtener el mayor caudal. ¿Qué le quiero decir yo con esto? Que si yo no centralizo la herramienta, yo puedo ver a lo mejor de dónde viene el agua, de dónde viene el crudo, pero a lo mejor lo que voy a obtener son 300 barriles cuando la compañía operadora a lo mejor me está reportando 700 barriles. ¿Okay? Entonces, uno de los elementos básicos, básico por característica de medición, tiene que ser que la herramienta tiene que estar centralizada. Y también, lógicamente, las herramientas tienen herramientas de correlación, como son el Gamma Ray, como el CCL, y también hay otros tipos de accesorios que se llaman knuckle joint, que son como unas rodillas, y estas rodillas tú las puedes colocar dependiendo a cierta distancia para tratar de articular la herramienta. Recuerden que hay muchos pozos que son perforados y en algunos casos tienen algunos dog leg severity muy altos y eso hace posible que una sarta rígida de 20, 25 pies no pueda pasar de manera directa. Entonces, en un tal caso de eso, primero y principal, se hacen simulaciones de sarta rígida. Es el deber ser. Hay un ABC para correr un PLT. Sería realizar una sarta, la corrida de una sarta rígida, simulando la longitud de la sarta de PLT y el diámetro máximo, para que de alguna manera te permita a ti, cuando vayas a bajar tu sarta con tu sensor electrónico, la sarta pase de manera directa, sin ningún tipo de inconveniente. En un tal caso de que no pase, a más abajo lo tenemos, también tú puedes articular y aparte de articular, tú también, pues, también se pueden generar una simulación que les va a permitir a ustedes conocer cuál sería el máximo diámetro y longitud a la cual deberíamos de bajar la sarta de PLT de manera rígida. Eso nos va a permitir a nosotros articular y tratar de que la herramienta baje. Inclusive, imagínense el caso de un pozo totalmente horizontal, donde realmente vas a tener un kick-off point y a partir de ese kick-off point vas a empezar a incrementar ángulo hasta llegar a 90 grados, ¿verdad? Claro, ya en ese caso el método de arrastre de la herramienta no es guaya, o puede ser guaya con un tractor, o puede ser a través de una tubería, de una unidad de tubería flexible o coil tubing, como la quieran llamar, y eso te va a permitir entonces a ti hacer ese tipo de selección. Todas estas sartas, como ustedes la ven, son sartas, son sensores que son caja pin. Es decir, que esta herramienta que está aquí yo la puedo conectar abajo, la de abajo la puedo conectar arriba. Yo puedo hacer la combinación que yo crea más conveniente acorde a los objetivos de la prueba. Sin embargo, estas son el tipo de sarta de tipo convencional. Con el paso del tiempo ya se han ido incrementando otro tipo de sarta. ¿Por qué? Porque inicialmente, cuando generalmente uno disparaba un pozo, el pozo se venía 100% petróleo. Entonces, tú para hacer un análisis de un pozo 100% petróleo, con tener presión, temperatura, gamma ray y flowmeter era más que suficiente. Tú podías obtener todos los parámetros que tú querías. Pero, lógicamente, la vida de producción de los pozos va avanzando, las presiones siguen cayendo, pasan por debajo de presiones de saturaciones. Y lógicamente empieza a producir más gas a nivel de fondo, o si estamos hablando de un pozo de gas condensado y bajamos por la presión por debajo del punto de rocío. Entonces, bueno, ahí ya podemos ir pensando de que vamos bajando a través de la presión de rocío y se empieza a generar ciertos líquidos a nivel de fondo. Entonces, todo ese tipo de combinaciones hace posible. Y mucho más si tienes también, en algunos casos tienes inclinación el pozo, entonces los comportamientos, los perfiles de velocidad cambian totalmente distintos y las herramientas convencionales van quedando muy atrás. Disculpen allí que se pasó la lámina. Van quedando muy atrás. Entonces, ahorita contamos con herramientas que son de múltiples puntos y que son herramientas que pueden tener hasta 12 probetas viéndolas
desde el punto de vista de la circunferencia en 360 grados, puedes tener 12 puntos de medición de densidad, puedes tener 12 puntos de medición de capacitancia y puedes tener hasta 6 puntos de medición de RPS. Entonces, es decir, que si en pozos altamente inclinados tú tienes fluidos segregados o que fluyen de manera segregada, entonces tú puedes obtener 2, 3, 4 probetas y 2 medidores de flujo que pueden estar en la zona de agua, puedes tener 2, 3, 4 probetas que estén en la zona intermedia, midiendo la zona de crudo, y puedes tener 2 o 3 probetas midiendo la zona de gas, que sería la parte alta de la tubería. O sea, todo este tipo, esto de Fast Tool, Max Tool, más que todo son nombres comerciales de ciertas herramientas, pero lo que les quiero decir es que todas estas herramientas son combinables y dependiendo del tipo de característica de pozo, inclinación, fluido, estas herramientas pueden ser combinables para poder obtener este tipo de interpretaciones. En este caso, mientras más elementos, mientras más SAR baje, lógicamente el análisis es un poco más complejo, pero hay una metodología que se puede describir de manera eficiente. ¿Okay? En el caso de los PLT básicos, estos son los tipos de componentes, como les comentaba anteriormente, y básicamente está compuesto por sensores de manera cualitativa, de manera cuantitativa, y te permite a ti hacer todas estas cuantificaciones y determinación de cada fluido y cuánto está fluyendo a nivel de profundidad. En cada zona que esté abierta a producción, ¿no? Hay características de ellas que pueden llegar hasta 350 grados Fahrenheit. Hay otras herramientas mucho más especiales que se llaman HPHT, ¿no? Que es High Pressure, High Temperature, y pueden ser utilizadas en ambientes mucho más hostiles, pozos mucho más profundos, donde las temperaturas son demasiado elevadas, y ya son características propias de la herramienta y de manufactura, ¿no? En el caso que les comentaba anteriormente, entonces este dibujo básicamente sería eso, como un corte transversal de la tubería donde el agua va y viaja en la zona del fondo, el crudo viaja en la zona intermedia y el gas viaja preferencialmente hacia la zona superior. Y esto más que todo es un tipo de flujo segregacional. Y entonces este arreglo de probetas te va a permitir a ti ver una zona con agua, una zona con crudo, una zona con gas. Entonces es como todo. Anteriormente decíamos velocidad, caudal es igual a velocidad por área. Pero entonces cuando ya tenemos 2 o 3 fluidos, entonces caudal va a ser igual a un factor que lo vamos a ver más adelante que se llama holdups. Y el holdups no es más de lo que nosotros vemos en yacimiento, ¿no? De que la saturación total es igual a 1 y la saturación total va a ser igual a la saturación de petróleo más la saturación de agua más la saturación de gas. Igualmente pasa con holdups. Entonces el holdup es el holdup del agua más el holdup de petróleo más el holdup del gas va a ser igual a 1. Entonces, es una saturación, pero a nivel de la tubería, y cada proporción de esta va a tener una velocidad superficial, es decir, va a tener una velocidad de cada fase y cada fase de esta va a representar luego un caudal. Entonces, esto es un tipo de elemento más innovador y que te permiten a ti tanto de cuantificar como de cualificar qué tipo de fluido se mueve a través de cada región. ¿Okay? Actualmente, estas herramientas, si ustedes se fijan aquí en esta foto donde aparece el dedo, son sensores prácticamente de miniatura, que son sensores que te permiten a ti, de alguna manera, monitorear ruido, monitorear presión, monitorear temperatura y la identificación de los fluidos. Entonces, prácticamente todo este tipo de probeticas que son ópticas o probetas eléctricas, recuerden una cosa, que las probetas ópticas están determinadas y el arreglo de ellas están determinadas para proveer burbujas de gas y determinar el hold up de gas.
y las probetas eléctricas están determinadas para ver las gotas de agua o las zonas de agua y de ahí determinar un hold up de agua. Entonces, si tú tienes ya el hold up de agua más el hold up de gas, la diferencia de ellos dos va a ser el hold up del crudo y de allí que puedas determinar mucho, mucho este tipo de caracterización que se conlleva generalmente en pozos donde realmente la inclinación hace posible este tipo de flujo segregacional. Con este tipo de herramientas, básicamente se juega con un mapa de colores. Y estos mapas de colores lo que te van a, de alguna manera, determinar y orientar cómo es el movimiento de fluido en el pozo, ¿no? Por ejemplo, en este caso, vemos que las menores velocidades están asociadas al color azul, ¿verdad? Y las mayores velocidades están asociadas al color rojo. Entonces, si vemos aquí en el perfil de velocidad en 2D, en este caso donde está la curva verde, vemos que realmente las mayores entradas están hacia el tope y corresponde hacia esta zona donde está el color rojo en el track que dice SAP, ¿no? Que sería Spinner Array Tools, ¿no? Este sería el spinner, el múltiple spinner, y este CAT sería Capacitance Array Tool, que sería una herramienta de identificación de fluido en el cual puede identificar el contenido de agua que se encuentre en conjunto durante la producción del pozo. Entonces, todo este tipo ya de, vamos a decirlo, de comportamiento, se pueden ir ploteando, se pueden ir dándole algún tipo de figura en el cual hace una descripción, como ustedes lo ven en el último track, ustedes ven que hay una discretización realmente de dónde está produciendo cada intervalo y lógicamente todo esto va a permitir de alguna manera cierta característica que va a permitir, que va a mostrar el comportamiento de flujo del pozo. Todas estas herramientas lógicamente tienen resoluciones, tienen apreciaciones, tienen precisiones. Y aquí uno de los buenos detalles es que cuando hablamos de herramientas de capacitancia, este tipo de herramientas realmente son herramientas que no tienen un comportamiento lineal y que cuando ustedes estén en presencia de pozos que tengan un 40% de agua y sedimento, por encima del 40% de agua y sedimento, ya la herramienta no responde de manera lineal. ¿Okay? Este es un punto que se pueden anotar, sería bastante importante. ¿Por qué? Porque cuando el ingeniero de campo que va al pozo con sus herramientas de PLT, él lógicamente antes de bajar esas herramientas de PLT hacia el pozo, él las conecta a nivel de superficie y él prueba su sarta de herramientas a nivel de superficie. Pero una cosa importante es que él a nivel de superficie, él puede tomar tres fluidos y él puede probar si sus herramientas, por lo menos a nivel de superficie, están midiendo bien. Entonces, mucha gente, como les digo, mucha gente llama esto calibración. En mi opinión, yo lo veo como una verificación. Porque yo solamente lo que estoy verificando que la herramienta, cuando yo a la herramienta a nivel de superficie le coloque agua, mi densidad sea igual a 1. Cuando yo mi herramienta a nivel de superficie, yo le coloque un poco de gasolina o de gasoil simulando un crudo, me dé una densidad de 0.8, de 0.7, 0.75, 76 o 0.83, creo que más específicamente. Y lógicamente, cuando yo libere la herramienta y esté midiendo en el aire, me debe dar una densidad de 0.2. Igualmente pasa para la capacitancia. Entonces, ese tipo de verificaciones, si es cierto, se tienen que hacer en superficie, porque tú tienes que de alguna manera garantizar de que el set que está bajando hacia el fondo, por lo menos a nivel de superficie, esté midiendo bien. Una vez que llegues a fondo, entonces ya esos datos de calibración o de verificación que se tienen en superficie no son los que se deben de colocar dentro del software para hacer la interpretación a nivel de fondo. ¿Okay? Ese es un dato sumamente importante porque cuando estén haciendo en algún momento una interpretación, entonces tú deberías de verificar los valores de densidad y de capacitancia para los valores
del fluido que tú realmente estás midiendo en el fondo. Entonces, la pregunta sería, bueno, José, pero si todo está fluyendo y no tengo una zona netamente de, que me mida a mí este crudo solamente y agua solamente, bueno, puede haber algunos pasos. Por ejemplo, si el pozo tiene un cierre de pozo, recuerden que cuando se cierra un pozo, ¿qué es lo que va a pasar? Va a empezar, si estamos hablando de un pozo productor, va a empezar un proceso de incremento de presión, y este proceso de incremento de presión va a originarle a ustedes una segregación de fase en el pozo. ¿Qué quiere decir con eso? Que por razones de densidad, el fluido más pesado se va hacia el fondo, el que es no tan pesado se va hacia la zona intermedia y el fluido más liviano se va hacia la parte más alta del pozo. ¿En esto qué quiere decir? Que cuando si tenemos un pozo trifásico y cerramos el pozo, entonces el agua se va hacia la zona más profunda, se posiciona hacia la zona más profunda en la tubería, el petróleo en la zona intermedia y el gas en la zona superior. Entonces, con esos datos que sí se obtienen allí a nivel de fondo, son los datos que sí debe asumir la interpretación en nivel de fondo y son los datos que se deben de colocar dentro del software. Mucha gente a veces coloca los datos de superficie y eso es una solución totalmente errada. Igualmente, en el caso de los software más utilizados, y mejores, desde mi punto de vista, es el software de una compañía que se llama Cap Engineering. Y las soluciones entonces, mucha gente simula en superficie estas verificaciones de agua, cruda y gas con esos tres fluidos. Pero ese software también tiene la particularidad de que él verificaciones o las calibraciones, como la quieran llamar, se hace con dos fluidos. Es decir, que si usted tiene un pozo, agua, crudo y gas, entonces ustedes dentro de la zona de calibración, dentro del software, van a colocar los valores para 100% agua y para 100% gas. ¿Okay? Ahora, si tu pozo viene siendo agua crudo, entonces vas a colocar tus valores de verificación dos puntos solamente para agua y para crudo, no más. Entonces, no se colocan tres puntos porque es una verificación totalmente lineal y es una verificación de dos puntos. Eso todavía nadie lo ha cambiado. Todavía no existe un procedimiento. Entonces, colocar en esa calibración tres y cuatro puntos es totalmente errado y sería un punto que pudieran anotar de manera eficiente y que de verdad son tips que le estoy dejando allí porque a veces no lo ofrecen tan fácilmente durante todo el bosquejo, inclusive asistiendo a un curso con ellos allá. Bueno, como le comentaba, el Web Access Model nos permite a nosotros determinar la trayectoria de la sarta que vamos a bajar. Y eso nos permite a nosotros de alguna manera determinar en qué zonas pueden haber pegas, qué zonas no pueden haber pegas de la tubería, si realmente la tubería y la sarta va a bajar hasta la zona del fondo. Y eso realmente te permite a ti optimizar, colocarle lo que les comenté anteriormente, las famosas rodillas, las articulaciones, y poder hacer posible que tu sarta realmente llegue hasta el fondo. Para hacer esta simulación necesitas datos de la herramienta, datos de los revestidores, la restricción mínima que tenga el pozo, inclusive los datos del cable con que van a hacer el registro. ¿Por qué? Porque recuerden que ustedes con una simulación de este nivel, ustedes van a verificar cuál sería el punto máximo de tensión o de ruptura que pudiera tener el cable y de allí tratar de evitar sobrepasar ese tipo de porcentajes que generalmente muchas compañías manejan el 50% de la máxima tensión que se puedan programar. Como les comentaba, las láminas azules vienen con esta llamadita de tensión de que no solamente es hablar de production logging, sino también verificar cómo ha sido el proceso de cañoneo, cuáles son los datos que se tienen, realmente tratar de entender, porque es imposible, yo siento que es imposible tratar de ir por un pozo, tomar un registro, imprimir un resultado y dárselo al cliente y chao. No, no, no.
Ese no debería ser el juego, ese no debería ser el papel. El papel debería ser de que el analista se meta, conozca el pozo, lea la historial del pozo, lea la historial de intervenciones que tenga el pozo, cómo lo cañonearon, qué ha producido, cómo ha bajado, cuáles son las afectaciones que ha tenido. Y de eso tratar de entender un poco más el tipo de registro que necesitas hacer para de alguna manera seleccionar el mejor tipo de cañón, seleccionar la mejor composición de sarta. Es posible que ya en un pozo tengas un tapón y el tapón esté fugando. Entonces, también es necesario verificar qué tipo de medidor de flujo necesita tener esa de ese tapón y de manera determinar si hay hermeticidad o no de ese pozo a través de zonas que pudieran haber sido afectadas con anterioridad. Esto es un dato que debemos de manejar y para entender un poco lo que es el cañoneo. Lógicamente, la penetración de las cargas va ahí acorde a lo que es la resistencia o el grado de dureza de la roca, o como se llama el UCS, ¿okay? Que es Unconfined Compressive Strength. Entonces, hay una regla general que cuando tú tienes un pozo que tenga mayor porosidad, ¿verdad? Es porque una zona más friable, tienes menor UCS. Y la longitud del cañón va a penetrar más. Entonces, en zonas donde tenga menor porosidad, es decir, zonas más compactadas, entonces ese mismo cañón o esa misma carga va a penetrar menos y tu longitud de penetración va a ser menor. Entonces, esta es una regla general. Esta es una regla general que se tiene y que básicamente lo dominas con una curva de este tipo y es lo que básicamente está ennotado en este tipo de esquema. Que se tiene a continuación. Ahora, ¿cómo hacemos el PLT? Que ahí vamos otra vez. ¿Cómo hacemos el PLT? Bueno, sí, el PLT lo podemos hacer de dos maneras. Uno, con registro de huella eléctrica o electric line, o si lo hacemos también bajo modalidad memoria, que sería con unidades de huella fina. Entonces, todo tiene un costo-beneficio, todo tiene un pro y todo tiene un contra. Lo que sí le puedo comentar es que las mismas herramientas con que realizan el PLT bajo tiempo real son las mismas herramientas con que lo van a realizar en el modo memoria. Lo único que cambia es el sistema de adquisición. Por ejemplo, en el caso de un registro en huella eléctrica, todas las herramientas están alimentadas a una telemetría y esta telemetría a través de este cable eléctrico es alimentada a través de unos paneles y toda la data es monitoreada, recibida y grabada a nivel de la cabina o el camión de huella eléctrica. En el caso de los sensores de cuando se corre modalidad memoria, son las mismas herramientas, solamente que aquí, para poder alimentar la herramienta, vas a tener que tener una sección de memoria y vas a tener que tener una batería. Entonces, lógicamente, esta batería, esta sección de memoria es programable. Es programable, la sección de la batería le da energía a la memoria y la memoria va a ser capaz de grabar todo este tipo de datos de información a través de ella. Entonces, cuando una vez la herramienta llega a superficie, esa herramienta es desarmada, es no desarmada, es extraída la memoria. Y esa memoria se conecta a través de un cable a una computadora, a una laptop, por ejemplo, a nivel de campo, y ahí puedes de alguna manera descargar todos los datos. Y cuando si vas modalidad memoria, tienes que hacer una conversión en función de la profundidad y de alguna manera obtener, poner tus datos en función de profundidad, que es lo que realmente tú necesitas tener como metodología, ¿no? Entonces, cualquiera de los dos aplica, una más barata que la otra. Sí, los registros en memoria son más económicos que los registros en tiempo real, pero por ejemplo, si tú tienes un caso de un pozo
que tú necesitas tomar una decisión para allá, porque tú a lo mejor tú dices, mira, ve, mi pozo, yo creo por los trabajos anteriores, por lo que yo estoy viendo, el comportamiento que yo estoy viendo, yo ya presumo de que mi zona que aporta agua viene de la zona del fondo, entonces yo ya puedo de alguna manera ser proactivo y tener, y la misma gente que me va a correr a mí. El PLT para determinar de dónde viene el agua es la misma gente que me va a bajar a mí un tapón para ir a esa zona. Es decir, que con una sola movilización de equipo puedes hacer el diagnóstico y la reparación. Entonces, para eso sí sería bueno una unidad de huella eléctrica, porque vas a ver el problema de manera instantánea y puedes bajar la solución de manera inmediata, ¿no? En el caso de la modalidad de memoria, tienes que hacer el mismo registro, vas a obtener la misma calidad de data, solamente que al llegar a superficie tienes que descargar y si necesitas instalar el tapón, generalmente lo hace con huella eléctrica y necesitarías entonces mudar otro equipo más y bueno, es un poquito mucho más engorrosa, pero como le digo, todo va a depender de qué es lo que realmente se necesite para poder tomar la decisión de qué tipo de modalidad. Pero la data es la misma, es idéntica, son las mismas herramientas, es la misma metodología, es el mismo procedimiento de trabajo para tomar el registro PLT. Hay métodos, como le comentaba, lo importante es que la herramienta pueda llegar a la zona de interés y a través, si tienes pozos totalmente horizontales, lo llevas a través de tractor o lo llevas a través de tubería flexible, ¿no? Entonces, la metodología es la misma. Generalmente, en las bibliografías, eso es otra cosa importante. En la bibliografía siempre dice, no, que el registro PLT lo puedes correr hasta en la perforación del pozo. Hay bibliografías que lo dicen, de verdad. Yo tengo 20 años en esto y de verdad que yo nunca he visto que hemos corrido un PLT en un pozo en perforación, no para determinar las zonas ladronas, pero yo le digo, ¿verdad?, que eso es más cuento de camino, que eso es más leyenda, eso es más un mito que una realidad, porque no creo, no, yo no creo que sea necesario correrlo. Usted lo puede encontrar en la bibliografía como una aplicación, pero realmente eso nunca he llevado a cabo, nunca he llevado a cabo. Y le digo que creo que más por cuestiones de seguridad. Segundo, los flowmeters son muy sensibles. Generalmente los fluidos de perforación pueden ser fluidos con alto contenido de sólido. Si estás en zonas realmente que son de pérdida de fluido, vas a bombear más sólidos al pozo y entonces eso más bien va a hacer que tus flowmeters se taponen y no midan. Entonces, eso muchas veces son más referencias bibliográficas, pero que realmente no tienen ningún tipo de sentido en la práctica. ¿Okay? Los pozos, bueno, esto es más de pozos horizontales y todo el sistema que puede llevar en lo que es el andamiaje, la selección, los tipos de registro, el tipo de velocidad con que se corren estos pozos. Recuerden que en este caso, si estás en un pozo horizontal, en un pozo vertical hay una metodología, por decirlo así, que es 30, 60, 90, 120 pies por minuto. Es una modalidad, es un estándar de cómo correr el PLT, subiendo y bajando a 30, 60, 90 y 100 pies por minuto en la sección, en el área de interés donde quieres determinar los caudales, ¿no? Pero cuando bajas con unidades de cold tubing, entonces básicamente la velocidad que te puede dar el cold tubing es la velocidad que te puede permitir a ti correr el registro. Generalmente con un cold tubing las velocidades pueden ser hasta 60 pies por minuto, 40 pies por minuto. Entonces, y otra cosa importante, recuerden que si ustedes bajan una herramienta con guaya y la herramienta se pega en alguna parte de la tubería, esto va a ocasionar una pérdida de peso y lógicamente el indicador de peso de superficie del operador, de la persona que se encarga del malacate, del winchero, va a haber una pérdida de peso y lógicamente no va a forzar a la herramienta a pasar por allí, no puede. Pero si vas con cold tubing es una cosa totalmente distinta. ¿Por qué? Porque la resistencia que tiene el cold tubing lógicamente es mucho mayor de la de la guaya y algo
que pueda parar a la guaya, no, el cold tubing, por la fuerza que tiene, puede pasar. Entonces, hay que también tener ciertos indicadores, hacer ciertas corridas de simulación, porque es posible que si puedas obtener una pega mecánica y el cold tubing por la fuerza, la tensión y el peso que puede soportar, él pudiera de alguna manera hacerle daño a la herramienta de PLT, porque va a ser la parte más débil, va a ser el eslabón más débil dentro de la cadena, por decirlo de alguna manera. Entonces, eso puede de alguna manera sopesar el tipo de corridas. Entonces, cuando vamos más o menos para colocarlo en un bosquejo, como lo hicimos con la lámina anterior entre guaya fina y guaya eléctrica, de cómo se corren los registros, cuando vamos con unidades de cable, guaya fina, guaya eléctrica, vamos a 30, 60, 90, 120 pies por minuto. Ese es un estándar. Pero cuando vamos con cold tubing, las velocidades máximas son entre 50, 40 pies por minuto, ¿no? Entonces, esa es una, podemos decir, es una diferencia en el modo de correr. Lo que sí no puede variar, eso lo vamos a ver más adelante con una gráfica, lo que sí no puede variar, y esto también es una condición sine qua non, es que las corridas, cuando se hacen los PLT, tienen que ser a velocidad constante. ¿Ok? Anoten eso por allí, más adelante lo vamos a desarrollar. Bueno, anteriormente, este es un tipo de por lo que llaman apparent on flow, que es, no es más que es un efecto segregacional para que ocurra un apparent on flow. Lógicamente, la tubería tiene que estar desviada, con alta desviación, y tiene que haber otras características. Que una, de que tiene que haber mínimo dos fases de movimiento. Una fase es en contraste, es más pesada que la otra. Por ejemplo, como que yo tuviera una zona de gas produciendo y tuviera un agua a nivel de fondo que esté como recirculando. Es lo que dice, eso es lo que más o menos se refiere a la aparente de downflow. Y esa condición le va a permitir al pozo es que el gas circule hacia la zona o se mueva hacia la zona, hacia el tope de la tubería, y el agua se mueva hacia la zona de la base. Pero ¿qué es lo que pasa? Como hay diferencia en velocidades, hay diferencia en densidades, y posiblemente la velocidad del gas no le permita el acarrear ese fluido o sacar ese fluido pesado de fondo de superficie, entonces eso lo que va a provocar es un efecto de recirculación, pero es un efecto netamente de pozo. Y es un, vamos a decirlo, pudiera ser de alguna manera un problema desde el punto de vista que pudiera a veces, dependiendo de dónde se produce ese apparent downflow, ese efecto de recirculación, eso pudiera de alguna manera a veces enmascarar dónde están las entradas de fluido dentro del pozo. Esto es más o menos también algunas pequeñas diferencias entre lo que sería un tractor y la unidad de cold tubing, pero a la final todo va a depender de la facilidad de conexión. Por ejemplo, si ustedes corren un PLT en un pozo horizontal y la misma compañía que corre el PLT con guaya eléctrica tiene un tractor, entonces bueno, prácticamente ellos tienen un combo completo. Sin embargo, posiblemente, si la compañía de guaya eléctrica no tiene unidad de cold tubing, entonces ya tienen que utilizar un cold tubing enhebrado. Y eso prácticamente es como meter más maniobra, más equipo y más logística a un pozo para poder tomar un registro. Entonces, como siempre les dije desde el principio, las mejores soluciones que uno puede afrontar son las soluciones más simples que se puedan tener. ¿Ok? Bueno, esto es movimiento, y esto también es bastante importante, porque aquí, si ustedes ven en esa gráfica, básicamente lo que te quiere decir es que para una misma cantidad de barriles que se estén produciendo, el hecho de cómo varíe la inclinación del pozo, de esa misma manera va a variar
y va a variar o va a haber una compensación entre lo que son los holdups, ¿verdad? Los holdups y la velocidad del fluido, ¿ok? Porque a la final, si ustedes se fijan de derecha a izquierda, estamos hablando de 500 barriles de petróleo y 500 barriles de agua, ¿verdad? Ahí tenemos un circulito verde pequeño que representa un holdup, ¿verdad? Una saturación en la tubería de petróleo mucho menor que la del agua. Sin embargo, a medida que eso va variando, los holdup se pueden ir incrementando o pueden ir disminuyendo, pero a la final, para poder mantener esto, entonces lo que hay, lo que lógicamente va a haber es una variación de velocidad. ¿Okay? Entonces, básicamente, cuando dijimos anteriormente, caudal es igual a velocidad por área, cuando estamos hablando de un pozo bifásico, entonces ya esa área no es una área total, porque no va a pertenecer a un solo fluido, sino que va a pertenecer al agua y al crudo. Entonces, para mantener, matemáticamente hablando, para mantener la misma cantidad de barriles producidos, debe haber una compensación entre holdups y velocidad. Esa compensación de holdup y velocidad, lógicamente, nos va a dar un valor de caudal total, que sería un valor de producción total de pozo. Esto básicamente es lo que yo quería tratar de abrirles un poco la curiosidad, y es cómo hacer los trabajos. Entonces, no necesariamente hay una regla para hacer un PLT. Eso lo comento desde el punto de vista de que de la secuencia que se pueden hacer los trabajos. Por ejemplo, si ustedes llegan a un pozo y el pozo está cerrado, entonces, bueno, bingo, la tengo. Entonces, yo haría entonces un PLT estático. Yo bajo mi PLT estático. Con mi PLT estático hago mi mejor calibración de flow meter. Con mi PLT estático tomo los valores para densidad y capacitancia de agua cruda y gas, excelente para mi interpretación. Y con mi PLT estático puedo también verificar si hay flujo cruzado. Con mi PLT estático yo puedo determinar mi tendencia de gradiente geotérmico de formación, que es un valor bastante importante, es un valor excepcional a la hora de interpretación. Porque el comportamiento de temperatura dinámico, esa tendencia de gradiente de temperatura geotérmico, nos puede permitir a nosotros hacer comparaciones con las temperaturas que vamos a tomar durante los periodos de flujo y de allí poder tomar decisiones, comparaciones, interpretación cualitativa muy valiosa que nos puede permitir a nosotros determinar si los flow meter fallan, podemos determinar qué zonas están aportando, podemos determinar si el fondo está totalmente estático, podemos determinar si hay un tapón en fondo y si ese tapón ha pedido hermeticidad, podemos notar si hay una canalización a través de las zonas que están por detrás del revestidor, nos puede mostrar las zonas que están produciendo. Entonces, el comportamiento de temperatura nos dice mucho desde el punto de vista cualitativo, y de allí que se pueda obtener demasiada información para tratar de integrarla. Entonces, retomando un poco lo anteriormente dicho, no necesariamente yo tengo que entrar en un PLT cuando el pozo está produciendo, ¿okay? Y hacer mi PLT dinámico, determinar caudal y luego yo cierro para luego determinar una prueba de transiente de presión e irme a otra circunscripción y irme a otro tipo de análisis. No, si tú encuentras tu pozo cerrado o el pozo está cerrado, tú también puedes hacer el PLT de manera inversa. Tú puedes hacer tu PLT estático primero, luego abres el pozo. Eso sí, tienes que esperar un periodo de estabilización. Te esperas un periodo de que el pozo esté estable. Cuando el pozo esté estable, haces tus corridas de PLT dinámico y luego sacas tu herramienta. Entonces, generalmente en toda la bibliografía generalmente van a encontrar de que realmente el PLT se hace de dinámico a estático, pero en la práctica, en el campo, realmente no necesariamente es la metodología que se puede hacer, ¿okay? Esto es vamos a decir un punto de oro, y aquí sería bueno que colocarán en una de estas partes una muy buena atención sobre esto, ¿no? Porque esto aquí es lo que viene, pues el cálculo del caudal. Entonces, ¿qué hace uno? Uno hace, como dice en la figura de la izquierda, ¿no? Uno hace varias corridas
a diferentes velocidades de cable, 30, 60, 90 y 120 p por minuto, esos puntos se plotean, se selecciona, mejor dicho, se seleccionan zonas de calibración en función de la profundidad, ¿verdad? Y estas zonas de calibración se plotean y lo que deberíamos esperar es una respuesta lineal. Lo que nosotros en matemáticas sabemos muy coloquialmente, la ecuación de una recta, y es igual a mx más b, ¿ok? Entonces, todas estas respuestas lineales se plotean, ¿verdad? Y estos valores que estamos plotteando aquí, realmente, si ustedes se fijan en los ejes, dice spinner RPS en el eje Y y en el eje X dice cable speed, pie por minuto. ¿Qué quiere decir con eso? Que aquí lo que estamos plotteando realmente es cuando nosotros estamos dentro del camión y nosotros le decimos al winchero, al malacatero, le decimos baja a 30 pies por minuto y el señor suelta el drum y se posiciona en 30 pies por minuto y hace su corrida. Luego, cuando llega al fondo, tú le dices, ahora vamos a subir a 30 pies por minuto. Le quita el freno y sube a 30 pies por minuto. Entonces, nosotros lo que estamos plotteando en esta gráfica es una velocidad de herramienta. Esto no es velocidad, hasta ahorita no es velocidad de fluido, es solamente una velocidad de herramienta en función de qué eso, que es cuando yo muevo la herramienta, aparte de la velocidad de fluido que tiene, de flujo que tiene, que está dentro de la tubería por el movimiento de la producción del fluido, también se está moviendo por efecto de la velocidad del cable. Entonces, todos esos datos nosotros los ploteamos, generamos una ecuación de una recta y lógicamente, pues, dependiendo del valor de velocidad, hay una convención de signo y esa convención de signo reza de que las velocidades de fluido, las velocidades subiendo, las velocidades positivas son las que van hacia arriba. Y son las que van hacia abajo, perdón, y las velocidades negativas son las que van hacia arriba. Entonces, las corridas bajando de velocidad de herramienta son positivas, las corridas subiendo son las velocidades negativas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahí se generan algunos puntos interesantes. Entonces, ¿qué hacemos nosotros con eso? Prácticamente lo que se hace es buscar puntos donde la velocidad de la herramienta, donde la RPS no gire. Entonces, en ese punto donde la RPS no gire, es decir, la RPS sea cero, entonces en ese punto, por lo menos en una corrida subiendo, donde tú vienes subiendo y el fluido es un pozo productor y el fluido también viene así, entonces cuando tu herramienta no se mueva en una corrida subiendo, por ponerlo bastante sencillo, pues, ¿no? Entonces, cuando la velocidad de la herramienta sea igual a la velocidad del fluido, tu hélice no se va a mover. Entonces, ¿qué quiere decir ahí? Que la velocidad del fluido, la velocidad de la herramienta es igual a la velocidad del fluido. Entonces, bajo esa restricción en todos los puntos en profundidad, tú deberías hallar esa cantidad, tú deberías hallar esa relación donde la velocidad de la herramienta es igual a la velocidad del fluido. Entonces, ahí de manera indirecta, entonces tú vas a decir velocidad de herramienta igual a la velocidad de fluido. ¿Por qué? Porque el RPS es igual a cero en una corrida subiendo. Entonces, justamente en esa corrida es que tú vas a decir, bueno, entonces mi velocidad de fluido es esta. ¿Ok? Se des en cuenta que el cálculo de velocidad de fluido no es un cálculo directo, es un cálculo totalmente indirecto. ¿Ok? Estas curvas también se pueden desarrollar con realización de con paradas estacionarias y tú las puedes anexar dentro de esta recta y hallar una mejor comportamiento de la recta. Lógicamente, lo que ustedes están viendo aquí es un dibujo y es totalmente muy bonito, pero a veces en la vida real no es tan así, ¿ok? No es así porque si el pozo son inestables, tus caudales son inestables. Y el comportamiento de las RPS son inestables. Entonces, puedes encontrar RPS por aquí abajo, una más arriba. O sea, tú tienes que tratar de jugar con algún tipo de promedio que a la final te vaya a dar un cálculo de velocidad y que ese cálculo de velocidad represente el volumen de fluido que tenga el pozo. Entonces, bueno, hay mucha tela que cortar, pero es más o menos es el bosquejo que les quiero dejar
a futuro poder tener una mejor comportamiento de interpretación. Entonces, esto que le estoy mostrando aquí, esto es data real, esto es data de un pozo, esto es data de un pozo, y aquí están los dos medidores de flujo, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, todo este tipo de interpretación, todo este tipo de datos que estás obteniendo, si te fijas aquí, tienes un track de densidad, gramos sobre centímetros cúbicos, y tu densidad es menor a 0.2. Entonces, yo con una densidad de 0.2, yo puedo, o menor, o 0.25 debe ser allí, ¿no? Entonces, ya tú puedes pensar, mira, yo puedo tener este pozo, tiene que ser un pozo de gas condensado, tiene que ser un pozo de gas. Mis valores de temperatura me permiten a mí definir, si se fijan aquí, ¿ves? Donde están los mayores cambios de temperatura, generalmente están las mayores entradas de fluido, ¿ok? Y los medidores de flujo, que son los que cuantifican las RPS, y luego a través de ese plot de calibración podemos determinar de manera indirecta el valor de la velocidad de fluido, te vas a obtener a ti más o menos un valor de caudal, y eso más o menos es lo que yo digo, que tiene que existir todos los cambios, tanto cuantitativos como cualitativos, deben de coincidir para poder tener una mejor descripción de pozo a nivel de foto. ¿Okay? A la final, con todo este procesamiento, te permite a ti definir un cálculo de velocidad, y este cálculo de velocidad te va a permitir a ti determinar un perfil total de cómo es la producción del pozo en fondo, y a través de esto te va a permitir a ti hacer una discretización de cuáles son los mejores intervalos que están produciendo y cuáles son los intervalos que no producen. ¿Okay? De allí que se puedan tomar ciertas medidas que te permitan a ti tener un mejor recobro de tus fluidos de reservorio. Esto es lo que le comentaba anteriormente, un cálculo de velocidad, un cálculo de caudal, básicamente viene por esta fórmula, donde la velocidad de fluido por el área, ¿verdad? Y el hold-up de cada fase le va a permitir a usted obtener un valor de caudal total. ¿Ok? Por decirlo de alguna manera, hay ciertas condiciones que, si tuviéramos en el caso de un flujo bifásico o trifásico, bueno, vamos a decir, es la ecuación que tengo al lado izquierdo. Si tengo un pozo monofásico, pozo 100% petróleo, un pozo 100% gas, o tengo un pozo inyector de agua o de gas, entonces la ecuación es mucho más sencilla, y de alguna manera el cálculo también es mucho más directo. En cuanto a las herramientas utilizadas, como yo le comentaba anteriormente, era esto. Entonces, tenemos herramientas de control de profundidad, como son Gamarra y CCL. Si tenemos pozos de una sola fase, con que solo tengan una sarta pequeña de temperatura, presión y flowmeter, es más que suficiente para determinar los caudales y las características asociadas a ellos. Si son pozos multifásicos, ahí sí entran otro tipo de herramientas que ya hemos visto y hemos tocado por adelantado. No de manera, ¿cómo es? No casual, porque lo hemos hecho de manera de como que abrir un poco más la inquietud para luego llegar al concepto de densidad, capacitancia, este MAST, FAS y las probetas corresponden a ciertas empresas de servicio, pero bueno, son herramientas que todo, más que todo, se usan en pozos inclinados, pozos horizontales, como les comenté anteriormente, y otro tipo de herramientas que pueden ser combinables, como son las herramientas de ruido, los trazadores, los registros de trazadores radioactivos y los registros de carbono oxígeno que se pueden correr a hoyo entubado. Hay otro, dentro de todos estos parámetros y herramientas que se usan para la medición de fluido, tenemos varios tipos de medidores de flujo. Entonces, hay medidores de flujo que son colapsables, que son los que vemos aquí, que dicen fulgor spinner. Estos brazos que ustedes ven aquí, estos brazos prácticamente ellos colapsan en la tubería, y cuando salen de la tubería, que llegan a la zona de revestidor, ¡pum!, ellos abren y la hélice queda totalmente abierta y girando, y puede hacer sus mediciones.
Hay otro tipo de medidores de flujo que pueden ser continuos o pueden ser, se llaman continuos y inline, que el cual estos son medidores que se usan para medir en tubería. Cada uno de estos medidores de flujo tiene su característica. Por ejemplo, si nosotros nos dicen, mira, José, vamos a ir a un pozo que tiene 60 millones de pies cúbicos. Yo no me puedo ir con un furor spinner porque generalmente estas aspas son muy blandas. Vas a tener un chorro prácticamente, perdón. Van a tener un chorro que va a estar golpeando esa aspa y la puede doblar, las dobla, de hecho. Y una de las características más importantes de estos fulbor es que ellos tienen una terminología que se llaman, y pueden anotar, que se llaman velocidad de introducción. Entonces, la velocidad de introducción no es más que la mínima velocidad en la cual el fluido rompe la inercia y en el cual a partir de ese momento se empieza a cuantificar la cantidad de fluidos dentro del pozo. Por ejemplo, un fulbor spinner en un revestidor de 7 pulgadas, la mínima cantidad de fluido que puede medir, estaríamos hablando de unos 150 barriles, ¿no? Los continuos tienen una velocidad de introducción mucho mayor, y pueden, en un revestidor de 7 pulgadas, pudieran medir caudales a lo mejor de 300, 350 barriles, más o menos. Pero así como los continuos y el incline tienen una velocidad de introducción mayor, ellos también tienen mayor capacidad de medir a alta tasa de flujo. El spinner fulbor tiene menor velocidad de introducción, pero acuérdense también que tiene menor capacidad de medir a altas tasas, y también que estas aspas que ustedes ven aquí al centro, ellas cuando colapsan, ellas cierran completamente y tienen un espesor del aspa bastante pequeño, ¿no? Yo no creo que supere, ¿saben?, los 3 milímetros. No creo que supere el grosor del aspa. Entonces son bastante delicadas y se doblan, se rompen y son bastante delicadas. Entonces, yo quiero un pozo de bajo caudal, me voy con un fulbor. Yo quiero un pozo de mediano caudal también, 3.000 barriles, me voy con un fulbor. Yo voy a registrar un revestidor de 7 pulgadas, me voy con un fulbor. De 4.5, de 5.5, me voy con un fulbor. José, tengo un pozo inyector y voy a inyectar 20.000, 30.000 barriles de agua. No, me voy con un continuo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque sé que el continuo primero, el aspa que tiene es un aspa más dura, no se va a doblar, y aparte el continuo tiene mayor capacidad de soporte para más altas velocidades. Voy a registrar en un pozo de gas, me voy con un continuo y con un inline también. Entonces, todo ese tipo de cosas son sumamente importantes para la hora de la selección del tipo de medidores de flujo que se tiene. Hay otro medidor de flujo, y yo confieso que yo nunca lo he utilizado en toda mi historia de trabajo, y es el que llaman el basket flow meter. El basket flow meter es un medidor estacionario, es un medidor de flujo que, como ustedes ven aquí, es como un embudo, y es lo que hace es para pozos de muy bajo caudal. Entonces, con este embudo es lo que él abre, se posiciona, él tranca toda el área transversal, y él prácticamente con ese embudo lo que hace es tratar de incrementar un poco la velocidad. Dentro de ese embudo hay como un aspa, y ese para este tipo de medidor de flujo hay una carta que te puede decir que acorde al diámetro interno, más o menos te puede dar un cálculo de caudal. Pero siéndole bastante sincero, yo nunca he utilizado esto. Yo he estado en varias empresas y nunca he visto a nadie que tenga un basket flow meter. Pero es bueno que sepan que exista. Y que es un medidor de flujo para muy bajo caudal, menos de 200 barriles, ¿no? Esto es más o menos cómo funciona
la medida del medidor de flujo, realmente tienes un magneto, este magneto gira y esto genera, estas vueltas generan un campito magnético y estas se traducen y proporcionan un valor. Entonces, prácticamente el valor de impulso que le da el flujo del pozo a la hélice, ¿ok? Es un comportamiento mecánico, ¿verdad? Y esto a la vez genera un pulso electrónico a través de dos magnetos y un pequeño campo magnético, y eso se traduce a valores de ingeniería. ¿Okay? Bueno, estos son ejemplos más o menos que podemos ver más adelante de cómo más o menos son las corridas y los comportamientos de RPS, aunque aquí parece más o menos bueno, pero es así, pues no son totalmente rectilíneos. Recuérdense que el pozo tiene suciedad, tienen esquelas, tienen parafinas, tienen debris de cañones, pueden tener arena, pueden tener calcita, deposiciones de calcita, pueden tener X cantidad de suciedad en el pozo, fluidos pesados. Entonces todo eso lógicamente afecta el giro de la hélice. Y eso hace posible que a veces los giros de hélice no sean tan limpios como se puede prever. Esto tan sencillo es una pequeña medida de flow meter, y de manera cualitativa tú puedes de alguna manera, sabiendo tus áreas que están efectivas al flujo, tú más o menos puedes determinar, bueno, mira, mi mayor cantidad de incremento de RPS. Otra cosa importante, y sería bueno que la noten, recuerden que el análisis de un PLT debería de hacerse en sentido de cómo se mueve el fluido. Por ejemplo, si en este caso que estamos ejemplificando un pozo productor, entonces yo para analizar el PLT, yo debería de analizarlo desde abajo, desde el fondo a superficie. Si yo tuviera un pozo inyector donde el fluido viene de superficie, o sea, yo analizaría mi pozo desde superficie hasta el fondo del pozo, ¿ok? Es decir, el recorrido. Entonces, yo cuando hablo, en este caso, de que mi variación de RPS se va hacia la derecha, que hay incremento, es porque realmente aquí estoy en cero, ¿ok? Aquí estoy en cero RPS y aquí incrementé RPS. Lógicamente, en estas zonas que no son cañoneadas, son zonas de flujo constante, porque el RPS no va a cambiar, porque no hay ningún tipo de característica de roca que esté disparada y me permita a mí otra entrada de fluido. Esto realmente va a proporcionar que esto siga de manera constante, y solamente en las zonas cañoneadas puede incrementar. Ahora, mi pregunta es, ¿pudiera incrementar mi RPS en una zona no cañoneada? La respuesta es sí. ¿Por qué le digo esto? Porque en muchas ocasiones el revestidor pudiera estar colapsado, ¿ok? En unas ocasiones pudiera haber aquí deposición de asfaltenos, ¿ok? Entonces, lógicamente, cuando yo pase con mi RPE, cuando yo pase con mi medidor de flujo aquí, yo aquí voy a obtener una restricción en el diámetro, y como voy a tener un diámetro menor, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con las RPS? Las RPS van a incrementar. Pero eso también es totalmente, vamos a decirlo así, es demostrable, porque una vez tú alcances la máxima restricción y vuelvas a tu zona de diámetro nominal, entonces tus RPS deberían caer otra vez a tu zona de diámetro nominal. Entonces tú por ahí puedes descartar y tú puedes decir, no, mira, este incremento de RPS es realmente un incremento de RPS producto de una disminución del diámetro interno, producto de cualquier deposición de material allí, y no corresponde a una entrada que no está declarada como tal. Al menos de que también pasa de que hay una zona que haya sido cañoneada y que no haya sido reportada. Entonces, eso también habría que verlo, pero como yo les digo, el PLT no solamente se puede interpretar con el medidor de flujo. Entonces, si yo tuviese aquí una zona donde realmente estuviese cañoneada, y entonces yo pudiera ver un incremento de RPS porque está entrando más fluido al pozo, pero como tengo una entrada de fluido, yo también debería ver cambios en temperatura, en densidad y en capacitancia,
¿Ok? Entonces, por eso le digo, hay cosas que no realmente se corresponden, pero hay zonas que son cañoneadas y no son declaradas, y cuando tú haces un PLT, tú te das cuenta, incluso a veces ha tocado mucho de que tú le puedes decir al cliente, mira, estoy viendo aquí como una entrada de fluido, pero realmente el cliente a veces duda, hace otro tipo de registro, y entonces ahora es bastante a veces complicado, no es tan fácil a veces hacerlos creer en algo que ellos creen que pudieran tener bajo control, ¿no? Eso es lo que le comentaba anteriormente, entonces estos spinners que son colapsables, ellos pueden colapsar en esa zona de que hay cambios de diámetro y tú puedes de alguna manera detectar todo este tipo de movimiento de velocidad de fluido. La selección de los spinners, la selección de los spinners es bastante importante porque puede ser que tú tengas zonas o zonas que tengan bajo caudal y bajas un continuo y realmente tú haces pasada a cualquier velocidad y nunca vas a determinar caudal. Entonces, eso pasa mucho. Una de las cosas que hay que verificar siempre antes de entrar a un pozo, dentro de muchos detalles, es qué caudal tengo y yo en función de mi caudal, yo selecciono el spinner apropiado para poder realizar la medición de la taza. Así como les digo, que también hay tazas que no se pueden medir por lo pequeño, si tú bajas un spinner que la velocidad del fluido lo sobrepase, entonces también en esa misma manera, el medidor de flujo tampoco te sirve. Entonces hay que tener mucho cuidado en ese tipo de comportamiento. Okay. Esto ya es una gráfica de medición de spinner, real, con el software, el Kappa, el Emeraude. Y como ustedes se dan cuenta, pues hay puntos que no están totalmente alineados. Y esto le permite a usted de alguna manera identificar cuáles son las rectas de calibración. Estos puntos de corte, se me había olvidado de decirle, estos puntos de corte que ustedes ven aquí son los puntos de corte que les va a determinar preliminarmente la velocidad aparente del fluido. Esa velocidad aparente luego tiene que ser corregida por perfil de flujo y es donde van a obtener la verdadera velocidad que se hace para el cálculo de caudal. ¿Okay? Entonces, es el procedimiento puede generar, dependiendo si estás en zonas de agua, si estás en zona de gas. Es interesante inclusive la calibración con herramientas de tipo Array Tool que tiene aquí, porque esto es una calibración sencilla, es una herramienta convencional y tienes una sola recta de calibración. Pero en un Array Tool vas a tener seis curvas de calibración acorde a cada spinnercito que tengas dentro del arreglo. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tienes zonas donde posiblemente dos spinners pequeños están pasando por la zona de gas y deberías de tener una recta de calibración para gas. Vas a tener zonas donde vas a estar en agua y puedes hacer ese tipo de calibración independiente. Eso se puede hacer si queremos ser muy exquisitos, pero generalmente se tiene por definición una recta de calibración promedio para todos los spinners. Pero eso existe y eso puede ahorrar de alguna manera bastante, bastante trabajo. Esto es una simple comparación entre los spinners que es el fullbore y este es el inline. Entonces, este spinner fullbore es un spinner que va en la punta y entonces todo el flujo le pega o toca al aspa de manera directa aquí. Entonces, claro, aparte de eso, él tiene una mayor longitud de las aspas entre toda la tubería. Y eso te va a permitir a ti a tener una mejor superficie, una mejor cobertura de la superficie
de por donde se está moviendo el fluido. En cambio, el spinner inline, si ustedes se fijan, él está dentro de esta carcasa, ahí está el medidor de flujo, ahí está la aspita. Entonces, él para poder medir, porque él se llama inline porque él va al mismo diámetro de la sarta. Entonces, mientras al fulbor le pega esto aquí así, le pega de frente y deberíamos de obtener la mejor medición, en el caso del inline, prácticamente el fluido tiene que entrar por esas cavidades y salir por la parte de arriba. Entonces, vamos a decir, son distintos métodos de medición, de alguna manera, de cómo es, cómo choca el fluido con el aspa. Ellos tienen pendientes de calibración distintas, pero ojo, dato también importante. Los valores de velocidad calculado deben ser muy cercanos, muy parecidos, por no decir que sean idénticos. ¿Okay? Entonces, ellos miden de manera distinta, tienen valores de RPS distintas, pero sus pendientes de calibración son distintas, pero el valor calculado de velocidad es un valor bastante similar. Es decir, que si usted hace generalmente, este spinner que va en la punta siempre se toma como principal y este spinner se toma como secundario. En tal caso de que falle el fulbor, la gente o todo el mundo utiliza el inline. Si los dos funcionan, la gente usa el inline, ¿ok? Y así sucesivamente. Pero los valores de velocidad tienen que ser totalmente idénticos, ¿ok? Estas son otras generalidades. Ya van 2 horas y 21. Y voy por la lámina 68 y son 160 y pico. Entonces, déjenme adelantar un poco para tratar de mostrar lo más y luego quedarme con las preguntas que ustedes quieren hacer. Esto es algo que es bastante importante. En zonas de tuberías verticales podemos tener flujos laminares y turbulentos. Esta es la razón porque le decía de que la herramienta tiene que ir centralizada, porque si la herramienta no va centralizada o va pegada a la tubería, va a medir menos velocidad y al final tus cálculos van a ser menores a los reales. Entonces, una de las razones de ir centralizada es que la herramienta mida en el punto máximo, que cuando hagas tu corrección por velocidad, ¿okay?, tengas un valor de corrección más próximo y tengas un valor de cálculo de velocidad más ajustado. Dense en cuenta también uno de los factores importantes, que el diámetro del spinner o de la hélice es bastante importante. Mientras mayor cobertura tenga, mayor capacidad de movimiento va a tener y mayor, como vamos a decirlo, mayor resolución va a tener para ver la cantidad de fluido que pudiera obtenerse. Aquí simplemente es una gráfica bastante sencilla, porque aquí lo que se desea es hacer un factor de corrección, y de hecho esto es un parámetro bastante universal desde el punto de vista de que generalmente en estos pozos verticales el factor de corrección para el cálculo de la velocidad media es de 0.83 o muy cercano a 0.83. Es decir que el del valor tomado en este punto lo multiplica por 0.83 o un valor bastante cercano y te va a dar el valor medido, que ese sí es el valor que vas a utilizar para determinar el caudal de cada fase o el caudal del pozo como tal. Aquí hay una comparación y aquí donde se ven, es una de las cosas que yo le quisiera dejar a ustedes, es que a veces así se obtienen las mediciones de las RPS, ¿no? No son tan lineales, no son tan lindas. Entonces, aquí sí cuesta un poco. Hay que meter como quien dice la lupa, hay que verificar realmente qué tipo de información se tiene, hay que verificar qué curvas realmente me sirven para yo poder obtener un buen cálculo de velocidad. Recuerden que, suponiendo, si tú tienes un pozo estable, tus RPS van a ser estables. Entonces, cuando tú hagas una corrida a 30 pies por minuto, te tiene que dar RPS menores
que la de 60, la de 60 menor que la de 90, la de 90 menor que es la de 120. Entonces, deberíamos de ver un perfil más o menos como el que tenemos a la izquierda. Sin embargo, cuando hay pozos que son inestables, hay pozos que están sucios, hay cosas que pueden afectar, cambio de viscosidad, suciedad que puede dañar o puede afectar el giro de la hélice, podemos encontrar cosas de este tipo. Entonces, se hace un poco más riguroso en la interpretación, el análisis, y de allí es que tú, si estás obteniendo registros en tiempo real, tú poder determinar si sacas la herramienta, limpiarla, volver a bajar, incrementar velocidad de fluido, incrementar la velocidad de la herramienta para tratar a veces de obtener un mejor giro, en vez de quedarte en lo convencional de hacer 30, 60, 90, 120 pies por minuto para determinar tu perfil de velocidad, solo hacerlo para en el caso de incrementar otras velocidades, 110, 75. Lo importante no es la magnitud, este es otro detalle, lo importante no es la magnitud de la velocidad de la herramienta con que vayas a hacer PLT. Lo importante, les repito, es que la velocidad sea constante, porque si tu velocidad de cable varía, entonces también va a variar las RPS. Tú lo que necesitas es mantener una velocidad constante, con un caudal constante, para que todas las variaciones de RPS frente a los intervalos disparados te permitan cuantificar, te permitan idealizar el tipo de velocidad que se adquiere y que describe la cantidad y el volumen de fluido que se produce. Otra cosa importante, cuando se hacen estos métodos de múltiples pasadas a diferentes velocidades de cable, es para la calibración del flow meter. ¿Okay? Es decir, que si a la final yo solo obtengo uno o dos valores de comportamiento de densidad, de capacitancia, puede ser bastante representativo para tú hacer tu análisis. Lo que sí no puede fallar es la cantidad de valores y de curvas que tú necesitas para poder hacer el cálculo de velocidad. Ahí sí tú necesitas por lo mínimo tres curvas bajando, tres curvas subiendo para tú hacer tu buen análisis. ¿Okay? Mínimo tres. Máximo 4, y si el pozo lo requiere o repetir algunas curvas, bueno, podrás irte a una quinta, pero generalmente con mínimo 3 curvas es suficiente para hacer el análisis, siempre y cuando la data sea bastante buena y representativa del caso, ¿no? Esto es lo que le comentaba. Entonces, dentro de la SART de PLT tenemos un sensor de presión. Este sensor de presión me permite a mí hacer gradientes. Con este tipo de gradientes yo puedo determinar también qué tipo de fluido tengo en la columna, qué tipo de fluido, dónde están mis niveles, dónde están mis contactos. Por ejemplo, ¿por qué es importante? Bueno, porque, por ejemplo, haciendo una pequeña diferencia, si tú tienes un pozo fluyendo, entonces tú vas a obtener un gradiente dinámico, vas a tener un gradiente de la mezcla. Entonces, cuando tú tengas un gradiente dinámico, un gradiente fluyente, tú no puedes hablar de un gradiente de fluido relacionado a un fluido en específico, valga la redundancia. Vas a decir, mi gradiente de mezcla es 0.29 PSI por pie. Ahora, cuando tú cierras el pozo y haces un gradiente estático, todos los fluidos se segregan, tú puedes determinar entonces un gradiente de fluido asociado a gas, a crudo y a agua. Esto de verdad que es bastante importante. Es bastante importante decirlo y de una vez conceptualizarlo. ¿Por qué? Porque es importante porque si tú tienes, por ejemplo, un pozo que tiene un sistema de levantamiento de gas lift, o tienes un pozo que tiene una bomba con una bomba electrosumergible o una bomba de cavidad progresiva, lógicamente, al determinar tú esos niveles de fluido, tú bajo tu diseño, tú deseas, lógicamente, colocar tu válvula operativa o tus equipos de bombeo por debajo de esos niveles para poder hacer efectivo el sistema de levantamiento a superficie. Entonces son pruebas bastante sencillas, son pruebas bastante tomadas inclusive
Durante una prueba PLT, como yo tengo mi sensor de presión, yo puedo empezar mi prueba haciendo un gradiente dinámico bajando. Luego que yo llego en el fondo, yo puedo hacer mis pases de PLT. Luego que yo termino mis pases de PLT para cuantificar caudal, yo puedo hacer un cierre de pozo, si estoy hablando de un pozo productor, hacer un build top, ahí puedo determinar permeabilidad, daño, presión de reservorio, y una vez que yo termine ese, yo puedo sacar mi herramienta haciendo un gradiente estático y puedo ver todo mi nivel. Entonces, eso es lo que yo le comentaba, de cómo se le puede de alguna manera, es decir, sacarle el jugo a la herramienta y puedo obtener un gran cúmulo de información que es totalmente indispensable para tener un mejor bosquejo de todo lo que se puede obtener allí, ¿no? Esto es más o menos también una pequeña diferencia en los sensores de medición, ¿no? En lo que serían los sensores de medición de densidad. Los sensores de medición de densidad generalmente para PLT hay tres tipos, ¿no? Uno, que es el gradiomanómetro. El gradiomanómetro no es más que son dos sensores de presión que están dispuestos a una distancia conocida y ellos miden dos valores de presión entre un valor de profundidad, es prácticamente un gradiente, ¿okay? Entonces, ese valor de gradiente, ellos lo toman como una pseudo densidad, es como una densidad dividido entre un valor de densidad de agua y te va a dar un valor de densidad. Pero entonces ese es un valor, el problema del gradiomanómetro es que su medición es una medición indirecta. Y depende de un valor de presión, depende de dos valores de presión, de dos puntos de presión. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si ustedes tienen un pozo, que el pozo es inestable, entonces tus valores de presión van a ser inestables y tu densidad calculada por el gradiomanómetro va a ser también inestable. En el caso de las otras herramientas, que este es el caso del gradiomanómetro, entonces una diferencia de densidad y aportada a través de una altura L o una altura H, tengo dos puntos y eso me va a dar a mí un valor de gradiente. Ese valor de gradiente yo lo puedo transformar a valor de densidad, pero es un valor totalmente indirecto. Si yo tengo un valor totalmente indirecto partiendo de valores de presión, va a ser un valor bastante impreciso. Y no va a ser un valor bastante discriminatorio ni determinante para determinar, perdón, para buscar una zona productora de agua, de crudo, porque va a estar afectado por la relatividad de la producción. Sin embargo, hay otro tipo de herramientas, hay otro tipo de herramientas que son nucleares y que sí te miden la densidad directa del fluido que tienes en la zona reservorio. Que tienes en la zona de producción en la tubería y son independientemente si el pozo es inestable o inestable. Últimamente se está usando mucho como son fuentes radioactivas, a veces eso requiere algún tipo de permisología, de uso, de almacenamiento. Entonces es como que un poco se ha vuelto, creo que un poco usable. Sin embargo, ahorita ha ganado mucho terreno, ahorita ha ganado mucho terreno en todas las empresas que hacen manufactura de herramientas, las herramientas de tipo sónica, que realmente lo que ellas corresponden a un diapasón y dependiendo de la turbulencia que se genera, esa vibración de ese diapasón, te permite de manera muy eficiente determinar si está entrando agua, crudo y gas. Entonces, es un tipo de herramienta que depende, que puede ser afectada siempre y cuando tengas una muy alta producción. Y ahí es donde justamente ella puede ser afectada, pero del resto genera bastante consolidación en sus datos y te permite tener una caracterización bastante eficaz a la hora de tener una discretización de densidades de fluido en el pozo. Vamos a pasar esta gráfica y vamos a ver aquí lo que le comentaba. Entonces, una fuente es una fuente detectora y en el caso de las densidades nucleares.
que no se afectan por problemas de fricción, de desviación, que puedes utilizarla en pozos horizontales, puedes utilizar en pozos verticales, y realmente te puede dar una medida local del fluido o de la mezcla de fluido, mejor dicho, que está pasando en ese momento. Lógicamente, como es una fuente radioactiva, en tal caso de que tenga algún tipo de depositación de partículas radioactivas en los revestidores, o inclusive a veces también pasa si tienes un fluido de completación que te haya quedado en el fondo, por lo menos como el formiato de potasio, esta herramienta sí se va a ver totalmente afectada y no va a dar ningún tipo de respuesta buena que te permita de alguna manera mostrar el valor de densidad de fluido. Pero generalmente es muy buena, lo único que últimamente ha perdido creo que un poquito de terreno por las cuestiones de permisología y de exposición de la herramienta con ciertas características. La otra herramienta de identificación de fluido, que es muy importante comentarle, y que realmente se usa para lo que significa la discretización del porcentaje de agua y sedimento en el pozo, es la herramienta de capacitancia, una herramienta básicamente que va a medir la capacidad de no conducción de agua a través de dos placas, y durante estas placas él va a asociar, dependiendo del hold-ups que se pueda obtener, él va a permitir hacer una discretización. Una de las limitantes que ellas también tiene es que para mayores de 40% ya la respuesta, como yo les comenté al principio, no es lineal. Pero ustedes me pueden preguntar a mí, José, pero si el pozo tiene 70% de agua, ¿no bajo la capacitancia? Mira, sí, igualito la baja. Si el pozo tiene 85% de agua, ¿no bajo la capacitancia porque pierde la linealidad? Sí, igualito la baja. De todas maneras, recuerda que cuando tú bajas capacitancia, también bajas la herramienta de densidad, y entre las dos herramientas que tienes allí, haces un buen match como para hacer una buena discretización de caudales a nivel de fondo. Básicamente, las herramientas que son de capacitancia y densidad, que son del tipo Array Tool, se comportan de la misma manera. Y ellas básicamente permiten tener este tipo de capacidad para la identificación. Estoy pasando varias láminas, créanme, y para tratar de cumplir con el tiempo. Y bueno, lo otro que le quería comentar, que es algo demasiado importante, sería lo que es el planeamiento del pozo. Entonces, como yo le digo, hacer ir al campo, mudar un equipo, hacer un PLT, no es solamente es pegar herramientas, armar herramientas, bajar, grabar la información y no saber qué es lo que estamos grabando. Y eso pasa, señores, eso pasa. Hay mucha gente que se encarga de eso, lamentablemente, de conectar herramientas, de grabar herramientas y no saben lo que están grabando. Entonces, bueno, es muy importante siempre verificar el historial del pozo, tener comunicación, como les comenté, entre la compañía de servicio y la compañía operadora, porque si el éxito es de la compañía operadora, también va a ser la compañía de servicio. Entonces, el juego del gato y el ratón no es bueno, no es bueno para nadie. Tener bien claro cuáles son los objetivos de la prueba, desarrollar todo lo que es el performance de lo que es la producción, porque no le había comentado, pero también muchos de estos tipos de herramientas y de registro también se pueden correr a múltiples tasas. Entonces tú puedes obtener un PLT con 3 o 4 tasas y tienes un cierre de pozo y tienes un build-up. O sea, cuando te das cuenta, puedes tener 3, 4 puntos de una curva de oferta y puedes ajustar un potencial, puedes determinar un potencial. Entonces es bastante usado este tipo de, de,
de comportamiento, dependiendo si son más que todo, cuando estamos hablando de pozos flujos naturales, se pueden hacer ese tipo de pruebas. Cuando estás haciendo la planeación del pozo, también es importante conocer muchas características, qué presión tiene el pozo, qué temperatura, porque hay veces que te pueden colocar a hacer pruebas extendidas. Y si tienes altas temperaturas, tienes que saber qué máxima temperatura aguanta tu herramienta y en qué tiempo la puedes soportar. Entonces, es bastante complicado saber la complicación del pozo, ver el historial de observar el historial de guaya de todo el pozo y de alguna manera tratar de hacer el mejor ensamblaje. Como le dije, no todos los pozos tienen el mismo objetivo. No todos los pozos se pueden presentar de la misma manera, pueden ser pozos vecinos, pozos morochos, pero pueden ser pozos que puedan tener comportamiento de flujo distinto, pueden estar completados en zonas distintas, pueden tener tuberías distintas, entonces los caudales pueden ser distintos, entonces de allí es que tú puedas seleccionar tu mejor configuración de string para poder hacer el comportamiento de medición de pozo. Entonces, aquí básicamente es una tabla donde dependiendo de lo que tú creas que puedes obtener y buscar, puedes seleccionar, por decirlo así, sensores primarios, sensores secundarios, y dependiendo del tipo de problema que tenga el pozo, tú sabes qué tipo de herramienta puedes bajar para tratar de buscar objetivos como tal. Bueno, ya finalizando, vamos a ver un poquito aquí lo que es el Precision Tracing Analysis y el por qué lo hacemos. Entonces, hay características de reservorio que se pueden ir complementando. Y lógicamente, el entrar a un campo petrolero y el desarrollo del mismo no necesariamente está escrito los planes, y los planes no son modificables. Los planes son modificables casualmente. ¿Por qué? Porque vas perforando más pozos, vas viendo más características, vas obteniendo más tipo de registro, puedes obtener núcleos, puedes obtener un compendio de cosas que te permiten a ti hacer una mejor discretización de lo que tú necesitas para desarrollar tu campo, ¿no? Las pruebas de presiones pueden ir desde la etapa exploratoria hasta la etapa de abandono. Recuérdate que si estamos en una etapa exploratoria, generalmente hablamos de pruebas DST. Y este tipo de pruebas DST prácticamente lo que te proveen es una completación temporal. Y a través de esta completación temporal, tú puedes probar el pozo, puedes cañonear el pozo, puedes recoger muestras de fluido, de fondo, muestras de fluido presurizada, para luego llevarlas a superficie a hacer análisis PVT. Puedes ir probando la productividad y la comercialidad de los pozos, de las arenas. Con el arreglo DST en superficie, básicamente, mucho más si es offshore, te permite probar ese pozo y tratar de alguna manera obtener los primeros datos. Entonces, bueno, hay un compendio de situaciones que te permiten a ti tratar de hacer pruebas DST en este caso y tratar de probar con un transiente de presión, cuál puede ser de alguna manera la máxima radio de investigación que se puede a través de una prueba de presión. ¿Okay? Entonces, bueno, hay muchos tipos de pruebas. Esto va a depender mucho del tipo de fluido. Por ejemplo, si estamos hablando de un fluido de un petróleo negro, generalmente hablamos de pruebas de build-up o pruebas multitasa. Pero si vamos a pozos de gas, entonces ya ahí estamos hablando de pruebas isocronales, estamos hablando de pruebas isocronales modificadas, y cada una tiene un tipo de característica en específico para desarrollarse como tal. Entonces, todo este tipo de pruebas nos pueden dar a nosotros presión de la capa, permeabilidad efectiva, el daño del pozo, conectividad hidráulica, heterogeneidades. Presión
promedio, presión promedio de la zona probada, y bueno, un sinfín de capacidad productiva, por supuesto, que es lo que se busca allí, y también verificar si hay algún tipo de sello, hay un tipo de fallas. Lógicamente, este tipo de respuesta en la prueba de creciente de presión le van a obtener un complemento a lo que sería el modelo geológico, el modelo estático de reservorio, y ese modelo geológico de reservorio, que puede venir definido a través de una sísmica, puede venir definido a través de secciones estructurales, mapas con torneo, le puede permitir a ustedes de alguna manera tener mayor conocimiento de las extensiones de su reservorio, ¿no? Recuerden que, por lo menos en el caso de los DST, básicamente lo que buscan es probar que haya hidrocarburo, que fluya, que pueda ser comerciable, ¿okay? Y lo otro es determinar reservas. Entonces, todo este tipo de pruebas, de alguna manera, pueden ayudar a certificar, a validar este tipo de comportamiento que se puedan obtener. Entonces, hay muchos tipos de pruebas que se pueden obtener con este tipo de pruebas de creciente de presión, y son básicamente características deseables a la hora de una caracterización dinámica, ¿okay? Entonces, bueno, durante todo el workflow que se debería desarrollar, estaríamos hablando de procesamiento de data, diagnóstico de todos los parámetros obtenidos, ir a la parte de modelos analíticos, en tal caso, modelos numéricos, y luego el proceso de filtro, postmodelamiento, comparación y validación de resultados, ¿no? Yo le puedo comentar que en compañía de servicio uno generalmente llega hasta el modelo analítico. Y determina los parámetros más básicos. Ya como que a medida de una empresa operadora que ya tiene data histórica, puede tener data del campo, entonces ya puedes hacer a lo mejor un modelo numérico que te pudiera a ti ayudar a determinar o terminar de ajustar comportamientos entre caudales y presiones de manera con mucha más precisión. Pero a lo que corresponde a nosotros como empresa de servicios, básicamente llegamos hasta aquí, hasta modelos analíticos, ¿no? Que es lo que vamos a ver por ahora. En estos modelos analíticos y el procesamiento, entonces, bueno, hay durante todo el workflow, entonces también determinamos o nos nutrimos, mejor dicho, de la parte PBT. Hacemos todo lo que tenga que ver con el quality control, todo lo que tenga que ver con la comparación, si son sensores que se bajan dos o tres sensores, puede hacer la comparación, validación de todo este comportamiento y lógicamente todo lo que tenga que ver con la derivativa. En este caso, cuando se hace este procesamiento, lo que se busca de alguna manera es tratar de determinar que en todos estos procesos de selección se tengan este tipo de comportamientos que nos permita a nosotros también complementar todo lo que se hace con el PLT. Porque esto lo podemos obtener también con todo lo que sea con el sensor de presión que se tiene con el PLT. Entonces, si nos ponemos a ver de manera bastante ordenada, entonces podemos tener una tremenda interpretación, una interpretación conjunta. La interpretación del PLT de alguna manera tiene que ser complementaria con la de la prueba de presión, y la de la prueba de presión tiene que ser complementaria con el PLT. No puede haber nada disociado. Un detalle y tips que se los dejo, aunque parezca mentira, en los mejores cursos que ustedes también de seguro van a asistir, la gran pregunta que se realiza es cuál es el espesor que está efectivo al flujo
para poder determinar para poder determinar características y valores en la prueba transiente de presión. Entonces, es un tics muy, muy genérico, parece mentira, pero es la pregunta del millón. ¿Por qué le digo esto? Porque si tú no haces un PLT y tú tienes 50 pies cañoneados, entonces tú cuando vas a hacer tu interpretación de prueba de transiente de presión y el software te pregunta a ti, espesor, 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 tú vas a colocar 50 pies. Pero ¿qué es lo que pasa? No necesariamente esos 50 pies que tú cañoneaste están efectivo el flujo. ¿Qué significa eso? Que si tú colocas esos 50 pies efectivo el flujo, entonces tú de alguna manera vas a subestimar el valor de permeabilidad, porque estás asumiendo unas zonas que no están aportando y estás asumiéndola dentro de la estás asumiendo dentro de un software que te está preguntando cuál es lo efectivo del flujo, y como no tienes esa respuesta, generalmente todo el mundo coloca el valor que está cañoneado. Eso es lo que generalmente todo el mundo coloca. Ahora, de allí es lo que yo les comento desde el principio, que esa es una de las grandes bondades que tiene hacer el PLT y la prueba de transiente de presión en el mismo momento. Porque cuando el software de transiente de presión calcula una permeabilidad, él la calcula para una zona donde realmente tienes movimiento de fluido, porque son permeabilidades efectivas. ¿Ok? Entonces, cuando tú tienes una prueba PLT, uno de tus mejores datos, más allá del valor de caudal calculado, tiene que ser el valor del espesor. ¿Okay? Entonces, ya teniendo tú con valores de caudales bastante, bastante bien condicionados, y un valor de espesor, tú vas a poder obtener un valor de permeabilidad ajustada, mejor ajustada, porque recuerda que vas a tener un factor de permeabilidad y daño. Entonces, si subestima un valor de permeabilidad para poder ajustar el comportamiento de fondo en un análisis nodal, vas a tener que castigar al daño. ¿Ok? Y así de manera al revés. Si estimas un valor no potencialmente ajustado al espesor, entonces vas a tener que favorecerlo con daño, vas a tener que bajar un valor de permeabilidad y vas a tener que favorecerlo con un daño que realmente no corresponde. Entonces, parece mentira, pero sí es de mucha importancia, porque imagínate que tú coloques un valor mal colocado y estimes un daño de 30, y entonces tú le digas a tu jefe: no, bueno, jefe, este pozo tenemos que fracturarlo. Ay, ¿cuánto sale la fractura? No, la fractura son 800 mil dólares. ¿Ok? Entonces, es un tema, y hay que estar bastante bien seguro de qué valor se debe colocar de espesor, porque te puede arrojar un valor no real de daño, y con ese valor no real de daño, tú puedes asumir otro tipo de operaciones para tratar de resolver algo que realmente no existe, ¿no? Entonces, ese tips, de verdad, tómenlo, anótenlo, y siempre se pregunta en cualquier curso cuál es el valor del espesor que debo colocar. En mi opinión, José Villar, yo debería colocar el valor de espesor que esté cañoneado, pero que esté efectivo al flujo, porque mis permeabilidades son permeabilidades efectivas. Entonces, para yo poder determinar el valor de esa permeabilidad efectiva, de ese espesor efectivo al flujo, a juro y porque sí, tiene que venir de un registro PLT. Y de allí esa gran bondad que se tiene con él. Entonces, estos son otro tipo de outputs que aparte puedes tener también. Puedes hacer tus cálculos de derivativa, puedes hacer tus cálculos de AOF, puedes ajustar tus correlaciones de fondo, puedes de alguna manera hacer simulaciones,
En un tal caso de que tú no conozcas muy bien la geología del pozo o tengas una prueba anterior, tú también pudieras de alguna manera asociar y hacer una simulación para tratar de predecir cuál es la cantidad máxima de tiempo de cierre, porque la intención es que tú hagas un build-up, una prueba creciente de presión, y que tú por lo menos veas la zona de flujo radial, porque viendo la zona de flujo radial ya tú puedes hacer una estimación, puedes hacer un ajuste. Okay. Si en tu caso prefieres o el objetivo es ver algún tipo de frontera, de barrera, de heterogeneidad o como mejor se llama, un cambio de transmisibilidad, recuerden que transmisibilidad es K por H entre mu, entonces si usted tiene una barrera, una falla en 500 metros, eso es un cambio de transmisibilidad. Okay. Igualmente un cambio de transmisibilidad. Si usted tiene una variación de viscosidad porque en 500 metros o 500 pies les viene un frente de inyección, eso es un cambio de transmisibilidad también. Entonces, todos esos cambios de transmisibilidad, sí, que pueden estar en una distancia X del pozo, pueden ser modeladas y tratar de determinar qué tiempo máximo de cierre se le debería dar al pozo para poder obtener este tipo de herramientas para poder hacer ese tipo de comportamiento. Me quedan 5 minutos y bueno, el comportamiento ideal y lo no ideal del pozo, ¿no? El comportamiento ideal sería un comportamiento que tuviera una caída de presión sin daño, ¿okay? Y que mi caída de presión sea bastante baja. Pero ¿qué es lo que pasa? Perforamos, completamos, cañoneamos, incluso durante el mismo cañoneo también se genera daño en el pozo y lógicamente eso crea caídas de presiones totalmente adicionales. De allí es que si estamos hablando de pozo de gas, por ejemplo, deberíamos hacer pruebas de 2, 3, de 4 tazas y tratar de hallar el daño. En cada taza de flujo, recuerden que en los pozos de gas, como vamos a verlo en esta diapositiva, hay una particularidad, que a mayor taza, lógicamente, sea mayor reductor, mayor taza, y mayor taza es más caudal. Entonces, durante los pozos de gas ocurre un efecto que es el efecto de turbulencia. Es decir, que a mayor taza vas a tener mayor turbulencia. Entonces, esa turbulencia se comporta como un pseudo skin. Eso es un pseudo daño. Es decir, que van a tener ese es un pseudo daño que se origina en la cara de la arena y mientras más tazas tenga, tú vas a ser un mayor pseudo skin. Entonces, para poder discretizar el pseudo skin del skin mecánico de la formación, se tiene que hacer pruebas isocronales, pruebas que sean multitasa, que te permitan estimar un daño por cada taza fluida en el pozo, y esa recta, la intersección de esa recta con el eje Y, te va a dar a ti el daño mecánico. Entonces, eso también es un dato bastante importante, porque yo puedo de aquí, yo aquí de esta manera puedo discretizar si el daño total, entonces el daño total sería, como lo vemos abajo, el daño mecánico más el daño por el pseudo skin. Y ese pseudo skin va a depender de la turbulencia, del valor D. Entonces, en todo este movimiento que estamos viendo aquí, entonces me permite a mí también tratar de discretizar y verificar si realmente mi factor de daño es más por daño mecánico o por turbulencia. En tal caso que sea por turbulencia, se pueden hacer algunas cosas para minimizarlo, pero si tu daño de formación mecánico es el que predomina, entonces a ese daño de ese pozo, si es posible hacerle algún trabajo de remediación, dependiendo del tipo de litología. ¿Ok? Pero entonces esto sí hay que discretizarlo, porque si fuese un daño totalmente por turbulencia y yo lo estoy asociando como un daño mecánico, entonces con cualquier tipo de trabajo que yo haga no va a ser realmente totalmente efectivo. Bueno, esta sí ya es mi última lámina. Me queda 1 minuto. Y bueno, esto es el tipo de sinergia que deberíamos de hacer.
Obtener datos, obtener los datos de la propiedad de los pozos. Una cosa bastante interesante es que si en un pozo y en una misma arena existe o existió una prueba de trasiente de presión, esos datos también se pueden utilizar para generar cualquier tipo de simulación de manera mucho más ajustada. Recuerden que cuando uno hace una simulación, uno lo hace básicamente con datos genéricos. Algunos de reservorio, pero también algunos datos genéricos, pero si tiene unos datos netamente de pozos, sería lo más ideal, y de alguna manera tratar de estimar todo este tipo de caídas de presiones y verificar realmente qué tan efectiva puede ser tu prueba, el tipo de cierre que vas a llevar, el tiempo de cierre que vas a emplear, y en función de eso, ubicarte en qué tipo de datos que tenga. Recuerda que una derivativa de presión está compuesta de tres partes. La primera parte es la parte de la respuesta temprana, la respuesta de pozo, okay, los efectos de pozo. Luego, cuando la derivativa de Bourdieu cae a un plano horizontal, una recta horizontal, entonces hablamos que estamos en una zona de flujo radial y ahí es donde se estima valores como permeabilidad, daño y presión estática. Y luego, finalmente, tienes la zona de los efectos de frontera, que es donde puedes ver si la respuesta de la derivativa puede estar asociada a fallas estructurales o acuíferos o capas de gas, ¿no? Entonces, todo este tipo de información es importante y es buena que esté sumamente aclarada para poder realmente hacer un buen diseño. Bueno, yo de verdad estoy bastante complacido, fue bastante largo, son 3 horas y bueno, espero mi intención es que realmente que hayan podido tratar de catapultar el mensaje que les quise dar. Más que todo, no quise entrar en un webinar de fórmula y quise hacer algo más interactivo, algo más de tips, algo más de casos reales, algo más de lo que se sale de lo normal en cualquier curso. Y bueno, de mi parte estoy complacido, bueno, y de verdad que siempre la orden. Con este tipo de participaciones y bueno, y de verdad que quedaría siempre a la orden de ustedes que en tal caso necesiten algún tipo de apoyo más adelante.